aquest moment, jo sóc el secretari científic i he de dir que estem molt contents de tenir-vos a tots vosaltres, que no és la primera vegada amb aquest tema. És un tema d'un gran interès que us preocupa a vosaltres i a nosaltres. Prèviament us he de dir que hem d'agrair a l'Institut d'Estudis Catalans acollir-vos en aquest lloc tan solemne, tan important, perquè l'Institut és l'Acadèmia de les Ciències i les Humanitats dels Països Catalans, una cosa que s'oblida, que mentre que hi ha moltes activitats que es poden concentrar en el Principat de Catalunya, doncs el territori natural de l'Institut és els països, per tant, doncs, la Comunitat Valenciana, les Illes, Andorra, Catalunya del Nord, la ciutat de l'Alguer, la franja de Matarranya, evidentment, la franja de Ponent. Bé, això és una ocasió única, coses que podem fer, i tant de bo que aquesta activitat doncs, pogués tenir aquí doncs, participants de València, mallorquins, etc. Tampoc voldria que aquesta situació centralista de Barcelona, que ha servit per defensar, evidentment, la cultura llengua, no hi ha cap dubte d'això, doncs, que no sigui tan centralista i tant el Raül com el Llorenç, que són els pares, oncles o avis de la criatura, doncs poguessin estendre aquesta activitat també amb els valencians i mallorquins, que segur que us acollirien molt bé. Bé, dit això, doncs crec que és una ocasió. En Raül és biòleg, com jo, i pot ser alumne meu, el vas patir. I té una formació, jo diria, idònia, pel que Esteofeni us preocupa, perquè parteix del camp de la ciència experimental i s'adentra en el camp de l'avaluació científica primer, però també bibliomètrica de tots els camps, que és un fenomen que a vosaltres, com he dit al principi, us preocupa i que realment doncs, és essencial. Avui en dia doncs es publica molt, moltes vegades no tan adequadament com caldria. Hi ha les avaluacions d'una manera bastant atípica, es fan en funció d'uns factors que són uns índexs, que ells són experts, però que no són essencials per detectar, però parlant solament de l'índex dit de factor d'impacte, doncs evidentment el que haurien de fer les comissions avaluadores és llegir-se els articles i opinar què tal són els articles, que és el que es fa. Jo us puc dir, i en compte del que esteu fent aquí, que com més avançat és un país en ciència, menys es té en compte el factor d'impacte. És a dir, als Estats Units, on jo he desenvolupat part de la meva carrera científica, home, sí, evidentment no és igual publicar en Science que publicar en el Journal of Texas Biology, per exemple, però primer t'has de mirar els articles que fa la gent. Si jutgessin el factor d'impacte, un tal Ramon Margalef, que corria en la seva època per aquí, doncs pràcticament no tenia factor d'impacte i és un dels fundadors de l'ecologia moderna en tot el món, no, a nivell català. És a dir, que en tot és necessari la bibliometria, és necessari l'avaluació, és necessari sobretot que la facin experts com vosaltres, si no ho sou heu de tenir la tendència a fer-lo, i llavors doncs, és un aspecte importantíssim de la ciència. Solament us recordo que la ciència no està feta, no està acabada, de tots diré dues coses sobre això, fins que no es publica. I fins que no es publica i s'avalua i és contrastada. Dos coses últimes. Ciència, moltes vegades els que són científics de pata negra doncs considerem, i molts dels que no són de pata negra, doncs que solament són les ciències dures, experimentals, etc. I a més les matemàtiques, que evidentment ciència és el saber. Ciència, qualsevol ciència humana és una ciència i ha d'aplicar els mateixos criteris científics, ha d'aplicar en aquest cas concret de la publicació el contrast, l'avaluació per persones que entenguin, és una cosa indefugible, no sempre tan difícil, els que venim del camp de les ciències ho tenim molt, molt assumit, però no així els camps de les humanitats i haurien de fer-la. Ciència és el saber i no hi ha unes ciències experimentals, hi ha unes ciències teòriques i unes ciències d'un altre tipus, però són ciències i totes s'han de protegir i fomentar. I l'altra cosa que hauríem de dir és que tots nosaltres estiguem al camp
té la publicació activa, el Raül té un historial com a investigador d'investigació primària, té aquestes dues facetes, doncs hem de fomentar que la gent publiqui i publiqui bé. La meva experiència en el camp experimental, un camp més experimental que la microbiologia, és difícil, és tan experimental com la química orgànica o com la física de partícules. Doncs a mi em sembla que els nostres estudiants, els nostres investigadors joves, treballen molt, no hi ha dubte, treballen força bé, però en primer lloc no saben escriure articles, no saben publicar, i sobretot doncs s'entretenen, i està molt bé, en pòsters i en converses, etc., sense adonar-se que el que no es publica, o bé en una revista, o bé en internet, etc., que hi ha moltes tècniques per fer-lo, doncs no existeix. Per tant, jo diria que no publiquem adequadament, ni en qualitat ni en quantitat, a la feina que desenvolupem, que estem desenvolupant dos o tres anys. Per tant, us animo a publicar els que sigui també sobre la bibliometria, un altre camp en el qual en Raül és expert, a publicar bé i animar els vostres companys, i segurament molts de vosaltres, i amb això acabo, doncs sou un lloc, esteu en un lloc privilegiat, perquè podeu ocupar un lloc tant en l'avaluació com en la promoció, en què els vostres companys que estan produint, i torno a dir, ciència, tots són els camps del saber, doncs ajudar-los a escriure, a millorar la presentació, evidentment, l'anglès és molt important, però no és essencial. Moltes vegades, quan un article no està ben escrit, és que no sé anglès. No, no. Si ho escriu en català, serà igual d'incomprensible. Un article s'ha d'entendre en qualsevol llengua. Per tant, segurament algú de vosaltres, a part d'avaluar, que us ho dic i que aprengueu, doncs jo us fomento, us estimulo que feu una tasca de promoció, d'estendre la publicació de qualitat en els llocs on esteu, i que els vostres companys i vosaltres mateixos publiqueu en les millors revistes o publicacions o webs que hi hagi en el món. He d'agrair de tota manera, per suposat, al Raül, que us explicaré això, i també crec que el Raül i jo estem molt contents de la tasca, bueno, absolutament essencial que fa l'Observatori de la Recerca de l'Institut. Vull mencionar solament el nom del coordinador, Llorenç Arguimbau, però té un equip, té 11 persones que li ajuden, i jo crec que aquesta tasca que s'ha fet aquí durant ja uns quants anys també és una cosa que s'ha de tenir en compte i que li hem de donar les gràcies. I molt bé, Raül, doncs moltes gràcies, estàs invitat sempre que vulguis, i que animis a aquesta gent doncs a compartir part dels teus coneixements. Moltes gràcies. Vale, gràcies, Raül. Moltes gràcies, professor. M'afegeixo a l'agraïment a l'Institut, a l'Observatori, al grup de treball i a vosaltres per estar aquí. Realment m'afalaga que sigueu tantes persones per escoltar el que és la meva feina de cada dia. Com podeu veure en la primera diapositiva, poso que és ABC, que no us faci pensar que és una cosa com molt superflua, perquè el títol també podria ser és un s'ha de saber, això és el que s'ha de saber, com a mínim, d'acord? Hi ha molt de material, hi ha moltes coses, en algunes hauré de passar molt ràpid perquè no puc entrar en detalls. Ara bé, us dic, a la nostra web teniu el nostre email de contacte, podeu contactar amb mi sempre que vulgueu per coses, si voleu aprofundir sobre alguna de les coses que surtin aquí a la presentació. Molt bé. Anem, doncs, amb un enter. Perfecte. En principi farem 5 blocs, una cosa com molt... només 5 blocs. Només. Un és per situar-nos, que és l'activitat científica, la de recerca, com s'enmarca aquesta o com s'intenta guiar aquesta, on es desenvolupa aquesta activitat, que és sempre un sistema de recerca de RMSD. I després, com entra la bibliometria en tot aquest model, constructe teòric, funcional del sistema RMSD, de la innovació. Els primers són bastant introductoris i intentaré anar una mica ràpid.
L'objectiu de la recerca, com deia el professor, és simple i tan difícil com incrementar el nostre coneixement sobre tot, sobre el nostre entorn, sobre el que hi ha dins, sobre tot. La recerca té com a objectiu incrementar el nostre coneixement del món, de l'entorn. Això que ho fan els científics i tecnòlegs de forma sistemàtica, experimenten i sobretot, com deia el professor, comparteixen els seus resultats amb altres investigadors. Com ho fan? Ho fan a través de l'escriptura d'informes. Aquests informes avui en dia tenen noms molt peculiars com article, review o revisió, proceeding, conference paper, abstracts. Això són informes de resultats de recerca amb els quals els investigadors comparteixen els resultats dels seus experiments. Així funciona la ciència avui en dia. Això que ve succeint des del 7th century, avui en dia s'afegeixen al nostre cos de coneixement més d'un milió d'informes de resultats de recerca cada any. En el món, el cos de coneixement creix a un ritme exponencial, molt gran. Per què us dic aquesta xifra? Perquè la bibliometria té com a unitat d'estudi aquests informes de la recerca, que tenen un volum enorme, i aquest volum precisament és el que dona, el que afavoreix o el que permet fer un tractament estadístic d'aquesta informació. D'acord? La idea, doncs, general és que un investigador fa els seus experiments, comparteix els seus resultats a través de la publicació i aquestes publicacions es van acumulant, que és el coneixement que s'està creant. La bibliometria, doncs, agafa aquestes publicacions, aquests informes, i els fa un tractament estadístic. Cada publicació no genera de la nit al dia. La publicació neix amb una pregunta de recerca, perquè la pregunta de recerca pot ser tan variada com l'interès de l'investigador. La qüestió és que és la que genera el disseny d'un experiment que després pel qual s'han d'aconseguir recursos i el qual donarà lloc uns resultats que al cap i a la fi s'hauran de publicar, s'hauran de compartir, perquè els nostres parells, els nostres consemblants, els avaluïn. Molt bé, aquest procés, des de la pregunta de recerca, en línies generals, i són dades com molt prometjades, des de la pregunta de recerca fins que tu poses en marxa el projecte, poden passar 1 i 2 anys, 3 anys, depenent de la disciplina. Això és bastant depenent de la disciplina, de l'àrea de recerca. I des de que aquest projecte es posa en marxa fins que comencen a aparèixer aquests informes, aquests reports de resultats, poden passar 3, 4 anys, fins a 5 i 10 anys, depenent de la disciplina. Per tant, la bibliometria, si estudia les publicacions, també hem de tenir en compte que sempre tindrà un caràcter retrospectiu. Estarem mirant allò que ha passat, que ja ha succeït en el passat. Molt bé, aquesta activitat de recerca, com la gestionen els governs, com la gestionen els estats? Doncs la recerca, com també apuntava el professor, és també el motor del desenvolupament. I això és una eina molt preuada, per tant els governs intenten guiar aquesta activitat de recerca que parteix sempre de la individualitat de l'investigador. Com ho fan això? Doncs es fa a través dels programes de recerca. Un programa de recerca no és més que un instrument amb el qual un govern organitza els actors, qui està formant part d'allò que se'n dirà un sistema, qui està formant part d'aquest sistema, com interaccionen, com accedeixen als recursos. Per tant, aquí dins de la idea de sistema s'ha de tenir molt clar que hi haurà, que són molt importants les interaccions entre els actors, entre els membres d'aquest sistema. En general, en ciència, dins d'un sistema R+D, podríem discriminar dos tipus d'actors. Uns seran els que financien, els altres són els spenders, els que executen la recerca, que serien les dues grans categories.
el programa de recerca com a eina, com a gran eina, o pla de recerca, que és com es parla més en un país com el nostre. El pla de recerca l'únic que fa és canalitzar interessos més globals, coordinar diferents les activitats, mirar que la distribució dels recursos vagin cap a les àrees prioritàries. Això és. Idea en la que us ha quedat un sistema R+D. Hi ha molts elements i aquests elements, el més important, són les interaccions entre ells. Els sistemes R+D, tot i que tenen, es poden identificar els mateixos integrants, els mateixos membres, tenen particularitats. Per això mateix, el sistema R+D, per exemple, d'Alemanya, no funciona com el sistema R+D espanyol, o el sistema R+D japonès no funciona com el sistema R+D americà. Cada sistema R+D té les seves particularitats. I aquestes particularitats, la majoria d'elles, no venen pel tipus d'integrants, sinó per la interacció entre aquests integrants. I aquestes interaccions, la majoria d'elles estan governades per les lleis de la regió. Això és bastant important. Sembla una cosa com molt òbvia, però els sistemes estan més o menys posats en cursets depenent del marc legal en el qual es mouen, perquè si es descarta que els seus integrants tenen més o menys comparteixen una natura, i assumim que els éssers humans tots tenim unes certes capacitats. Molt bé, sistema, complexitat, interacció entre els membres del... Com organitzem tot això amb un pla de recerca, amb un pla I+D. Fet, aquí ja està. Quins són els integrants més fàcils ja us ho comentava, doncs les institucions, els que fan la recerca, universitats, hospitals, centres de recerca, aquests són els que l'executen, després estan les agències que són les que financien, i el govern que posa el marc legal i que marca les prioritats i fa que tots anem una mica ara d'estar de moda la recerca en nano, light, no sé què, doncs la recerca va més cap allà, si ara és prioritària més la recerca en sanitat i fàrmacs, doncs la recerca la giren cap allà perquè els recursos van cap allà. Això és el timó, és el timó de la recerca. Molt bé, ara entrem, hem passat dos blocs molt ràpid, ara entrem en la matèria que és la que crec que ens interessa a tots. L'altra només era per situar-nos on passa tot això. La bibliometria, doncs, com us comentava, fa estadístiques de tots els reports que s'estan escrivint a cada minut ara mateix, mentre nosaltres estem aquí, hi ha algun investigador que està redactant els resultats d'un experiment. Quan acabi de redactar-lo, l'enviarà una revista, aquesta revista la passarà per un comitè editorial, la passarà amb uns experts i diran, d'acord, sí, em sembla bé, i el publicaran. Un cop publicat, una o diverses empreses es dedicaran a recollir aquesta informació i la posaran dintre de les seves bases de dades, la indexaran. A partir d'aquell moment, aquella informació està disponible per la resta de nosaltres, si pagues la subscripció. I, per tant, allò ja forma part, ja forma part dintre del cos de coneixement indexat, codificat. Aquí hi ha un detall importantíssim. El coneixement es codifica. El coneixement es codifica des de fa centúries. D'acord? I aquest és el coneixement que podem comptabilitzar, que podem treballar amb números. D'acord? Publicació és coneixement codificat. Coneixement codificat, quan passa per un tractament d'indexació, es fa disponible de forma sistemàtica. Perfecte. Què fa la bibliometria? Doncs inicialment es deia que ens havíem de dedicar a col·leccionar dades, a classificar-les i a construir indicadors. Avui en dia no col·leccionem les dades, perquè això ja ho fan empreses especialitzades, que ho fan molt bé. El que sí que fem és classificar les dades, és importantíssim, és cabdal. Classifiquem les dades i construïm els indicadors. Malauradament, en aquesta definició, que és una de les primeres que apareix en el manual de Frascati, segur que us sona a tots vosaltres, no diu res de com s'han d'elaborar, com s'han de presentar aquests indicadors bibliomètrics, ni en quin entorn s'han de presentar, ni de quina forma han de saber, ni... D'acord? Aquesta és una de les limitacions que té la bibliometria, no té uns estàndards internacionals. Les pràctiques d'avui en dia, més habituals d'avui en dia, són aquelles que s'han anat implantant
perquè estan més acceptades dins la nostra comunitat, però no tenim una metodologia estàndard. D'acord? Allò que jo us explicaré és allò el que jo puc dir que és com es fa avui en dia. Intentaré no entrar en aspectes en els quals hi ha controvèrsia o en els que es puguin, perquè això crec que no és el tema que vosaltres us interessa. Vosaltres crec que us interessa més conèixer quina és la metodologia més establerta, quines són les coses que allà on teniu podeu saber de què s'està parlant i de què no s'està parlant. Molt bé, la bibliometria col·lecciona dades, classifica, sobretot tenim una feina tremenda, classificar, i ara explicaré què és classificar, i construir indicadors. Quan classifiquem publicacions, ens estem referint a que en la base de dades de les publicacions, tu podries dir, molt bé, doncs fes una cerca. Total, si Google ja t'ho fa, això, qualsevol cercador, fes la cerca de les publicacions meves, per exemple. Jo vaig començar publicant i, evidentment, no vaig dir, ese trabajo lo signa Raúl Isaac Méndez Vázquez. No, no, em van dir, no, has de posar una signatura. I el normal és posar el cognom i la inicial. Vaig dir, bueno, pues R. Méndez. Gravíssimo error, gravíssimo error. Mis primeras publicaciones han caído en un saco tremendo, de R. Méndez, de Raqueles, de Robertos, de Rogelio, Roger, tots som R. Méndez. Aquest és un dels problemes. Vamos a encontrar las publicaciones de la Universidad de Barcelona. Bueno, pues que no se te cuelen las de la Autónoma o que no se te cuelen de qué Universidad de Barcelona, de cuando aún llegaba hasta Tarragona o cuando aún llegaba hasta... No es tan fácil. La clasificación bibliometría es cabdal y es un pas que s'ha de fer i molt bé. Ara entrarem en això. La bibliometria, com us deia abans, té un caràcter retrospectiu i molt sovint és descriptiva. Què vol dir? Un treball bibliomètric, el treball bibliomètric estàndard, el més freqüent és el que diu, en aquesta regió es publiquen tantes publicacions que són més de les que hi ha a l'altra regió, aquestes publicacions reben més cites que l'altra regió, són treballs merament descriptius. No hi ha un treball inferencial, que vol dir que hi ha una comparació estadística contra un estàndard. Això són petites coses, són elements que després tornarem a treure. Per la bibliometria és importantíssim, doncs, la font que fem servir. Com a indicació general, la font ha de ser sempre global, ha de tenir un abast gran, tant en espectre de multidisciplinaritat com de temps, i sobretot ha de complir un requisit que és el completeness. Si una base de dades diu que té un registre dels autors dels papers, el registre d'autors dels papers ha d'estar complert en cada una de les publicacions. Completeness és... Això és una cosa que s'ha de mirar sempre. No es pot fer un estudi bibliomètric sobre una base de dades que té fragmentada la informació sobre autors quan volem estudiar els autors. No podem fer un estudi bibliomètric sobre els centres quan la base de dades, quan la font, està fragmentada precisament en els centres de recerques. Això és el completeness. Ajá, muy bien. Esto lo tengo en la última parte, pero voy a hacer un apunte ahora mismo. Antes de cualquier análisis, lo primero que hay que hacer es evaluar la fuente de los datos, en su alcance temporal de distribución y luego la completeness. Si la base de datos te dice que tiene 100 registros, muy bien, pues esos 100 registros, y te dicen que también cada uno de los registros tiene autor, cuenta los números de registros y cuántos tienen autor. 100 registros y 100 tienen autor es completa. ¿Sí? Esa es una parte del completeness. Pero luego, cada listado de autor debe ser completo en sí mismo también. Si cada publicación tenía 3, 2, 1, 15, no puede ser que tu registro de autor tenga solo uno, el primero. Por ejemplo, eso invalidaría el completeness. ¿Sí?
Un ejemplo real, PubMed. PubMed no cumple completeness en el registro de centros. PubMed es exhaustiva y es una referencia en biomedicina. Por el abasquete es lo más bo que ya. Ahora, no cumple completeness en las direcciones de los centros. ¿Por qué? Porque solo registra el primero, la primera dirección. Entonces, PubMed cae. En un registro biométrico, en un estudio biométrico, tienes que saber que si usas PubMed, tienes esa limitación. Si us trobeu un estudi fet en PubMed que fa un desglòs detallat dels centres, heu de saber que això no és correcte. No és correcte simplement perquè el registre de centres no és exhaustiu, no és complet. D'acord? És un exemple, ara et queda més clar. Scopus, per exemple, és complet amb uns camps, amb altres no. Com per exemple el tipus de document. Totes les bases de dades tenen mancances i no tampoc vull deixar la idea de que has de tenir la base de dades perfecta per fer un estudi biomètric. Has de tenir la base de dades adequada. D'acord? Aquestes són bases de dades que jo en diria globals, però també hi ha les bases de dades locals. Tu pots fer un estudi biomètric a una base de dades local, amb la teva base de dades del teu centre, de les teves... Ara, has de saber que la teva restricció és aquell món. És el de la teva base de dades. No tots els estudis biomètrics són vàlids perquè fan servir una base de dades global. No, no és cert. Es poden fer estudis amb bases de dades locals, però que siguin completes, d'acord? Que siguin completes i que els objectius i les conclusions estiguin restringides a aquella informació que es pugui realment treure d'aquest. No pots concloure que els autors, ara m'invento, que els autors del centre X són millor que els del centre Z, quan realment no tenies ni totes les adreces dels centres ni tots els autors. No, aquesta conclusió no la pots treure del teu estudi. D'acord? Completeness. Vale? És el que dèiem abans, bases de dades ja globals, d'aquestes que són les que somiem tots, són les que normalment tenim els que ens dediquem a això. I després hi ha les especialitzades, són temàtiques. Aquí he posat Medline. Es pot fer servir Medline? Perfecte. No per estudiar centres. Cuidado, Medline també no cumple completeness en autores. Las políticas de indexación de autores de Medline cambiaron en el tiempo y durante una época solo indexaban 6, luego solo indexaban como máximo 8, luego indexaban como máximo 15 y en los últimos 10 años lo indexan todo. Pero si os vais más atrás hasta la época donde solo indexaban 6, estáis perdiendo un número desconocido de autores que no están siendo representados, no se les está dando crédito en algunas... publicaciones, ¿de acuerdo? Medline no cumple completeness ni en direcciones y en autores solo, yo diría que en los últimos 10 años. Si vais más atrás, problemas. Archive como fuente de documentación es buenísima, Repec es completísima, hoy en día la busca todo. Archive es física, de altas energías, matemática, computación, Repec es economía. Sightseer es tecnologías de la información, computación, matemáticas también. Son realmente muy buenas. He puesto Google Scholar porque Google Scholar no es una fuente de datos. Podríamos discutirlo, pero no lo es. Google Scholar es un buscador y su araña indexa contenidos. Por supuesto, tiene su base de datos de los contenidos indexados, que es siempre cambiante. Y desconocemos el tamaño, ni los campos, ni... Google Scholar no es una fuente de datos, es un buscador. ¿Bien? Esta es la parte que todos los bibliómetros querríamos ahorrarnos. La limpieza y la clasificación.
¿Vosotros habéis sufrido esto ya? ¿Podéis levantar la mano? Es como aquello de... ¿Sufres en la...? ¿No? ¿Estás tú solo ahí delante de los datos? Bien, pues esto es. Vamos a hacer las publicaciones del centro. No me podías haber pedido las publicaciones de la revista, que esto sí que lo tengo en un clic. ¿Ah? Bien, pues la limpieza y la precisión con la que se hace la limpieza determina la calidad del informe. Cuando nosotros producimos un informe, hemos llegado a dedicar hasta el 80% de nuestro tiempo disponible solo en limpieza. Y limpieza y clasificación. Solo esto asegura la calidad del informe. Tremendo, ¿eh? Es un drama. Es un drama porque el día que sacas el informe tienes que saber qué grado de error has cometido y hasta dónde has llegado. Porque las conclusiones que se sacan de los informes pueden no servir de nada, pueden estar montadas sobre nubes, ¿eh? Sobre humo. Si la calidad del cleansing and classifying no es buena, os digo que un estudio bibliométrico se puede ir por el suelo en un segundo. Vamos a ver qué es esto. El ejemplo de los centros. Universidad de Barcelona. Ah, chupat. Universidad de Barcelona es súper grosa. La coneixem tots. Está aquí a la diagonal. No pasa res. Es facilíssim. No. Primer punt. Quan parlem de centres, s'ha de saber i s'ha de tenir una definició ben clara de què és el centre. I no és tan fàcil. La universitat, què és? És aquell edifici? No. Té molts campus. Té els campus d'aquí de Gran Via, té el campus de la Nàutica, té el campus el del coneixement, que és el que coneixem tots. Té molts campus, però a part d'això, té instituts. Està associada amb hospitals. Tot això és universitat? No ho sé, però no estava clar. Que, sí, no. La definició de la unitat és complicada i s'ha de tenir i s'ha de saber ben clar de què s'està parlant. Definició de la unitat, del centre. Un cop tens definit el centre, ja saps què li pots atribuir. De fet, quan classifiquem, el que estem dient és aquesta publicació pertany a, o jo li dono crèdit al centre aquest d'aquesta publicació. Quan classifiquem estem atribuint, estem donant crèdit de que ha participat o de que ha fet això. Aquest és un procés crític. Per això us dic, aquest procés determina la qualitat de qualsevol estudi bibliomètric, l'atribució, la classificació, la neteja, la precisió amb la que s'ha fet això. Has definit la Universitat de Barcelona amb tots els seus departaments, amb les seves facultats. A vegades pot aparèixer només la facultat i no la universitat. Pot aparèixer el departament i no la universitat. Moltes vegades, si ja us heu trobat amb això, en el procés de neteja de les dades, quan més complexa és una unitat, més complex és codificar-la. Per què? Un investigador que està en un grup de recerca que pertany a dos departaments, que està en cavall entre dues facultats i que, a més, està doble assignat, ho sento molt, ell és de la universitat i ell és de l'hospital també, però resulta que també té una pota a l'Institut de Recerca. Aquesta persona ha de codificar tot això amb una línia. Us podeu imaginar com és aquesta línia? Grup de recerca de departament de farmàcia, de facultat, de la universitat, de l'institut, de l'hospital. Dius, sí, i tot és vàlid i tot és cert. Codificar això no és senzill i s'ha de fer amb una precisió, d'acord? Hi ha errors. El que estic dient és que ens equivoquem en aquesta atribució. Això és netejar, això és per les quan ens referim a autors, passa el mateix. Abans deia, posava el meu cas, R. Méndez. Ja fa temps que no signo R. Méndez. Però si heu de distingir quants R. Méndez hi ha, us podríeu tirar la vida sencera detectant 50 Rebuls, 50 Roberts, i tots són diferents, d'acord? Sota la mateixa assignatura. També pot passar que si em busqueu a mi, haureu de trobar 4, 3, em sembla que tinc 3 variants
tres noms diferents que corresponen a mi, jo ho sé perquè són meus. Sí? Cleaning. D'aquí es deriven gairebé tota la resta de l'informe. Un cop sabem quines publicacions pertanyen a uns centres, com que aquest centre està localitzat, que tampoc és fàcil dir-ho, localitzat a Barcelona, aquell centre està localitzat a Bellaterra, aquell centre està localitzat a Madrid, aquest està a Salamanca, aquest està... Llavors, podem inferir, d'acord, si aquest paper atribuïdo a este centro que está en Salamanca, que pertenece a... Pues entonces ya puedo decir que las publicaciones de Castilla, las publicaciones de Cataluña, las publicaciones de Madrid, y todo eso es anar traspassant el crèdit, eh? I en cada traspàs poden haver errors. Com us deia abans, la Universitat de Barcelona fa 40 anys tenia seus a cada província aquí a Catalunya, però és una qüestió històrica, evidentment, i era l'única universitat i devia arribar a tot el territori. Avui en dia només està aquí a la província, però si nosaltres féssim un estudi fa 40 anys hauríem de dir, bueno, cuando la universidad estaba en Tarragona y cuando estaba aquí y cuando estaba allá. Fíjese, la UPC todavía tiene una pata en Terrassa y también tiene una por allí en... Bueno, pues es lo que hay. Las producciones de la UPC, entonces, ¿qué dónde las ponemos? ¿Todas en Barcelona? No. La producción de la UPC contribuye en Barcelona, contribuye en Terrassa, y la de la Barcelona contribuía en Barcelona, en Tarragona. ¿Sí? La atribución por territorio se deriva de eso primero que decidiste que a quién le tocaba. ¿Enteneu per què dic la qualitat de l'atribució determina tota la qualitat de l'informe? Perquè una cosa es deriva de l'altra. Ara estic explicant les batalles i m'estic perdent amb una cosa que ja ha quedat prou clara, penso. No? La forma guai de dir-ho és entropia, desorden. Cada investigador reporta su afiliación como quiere y esto crea desorden. Esto es el universo tiende al desorden, pues esto es un reflejo de eso. Ya está. Y hay que luchar contra ese desorden, que es meter energía y tiempo para ordenar las cosas. Nada más. Cuando clasificamos, hay otra forma de hacerlo. Es una forma, precisión aquí. Esto. Siento mucho, esto no se ve, ¿eh? ¿Lo podéis leer esto? ¿Sí? 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 Vale, aquí pone precisión. Y recall es el que recuperas. Ayudarme, por favor. Lo que recuperas, ¿vale? En realidad, cuando estamos buscando las publicaciones de la Universidad de Barcelona, lo que estamos haciendo es una búsqueda. Todo proceso de búsqueda podéis evaluarlo a través de estos dos parámetros, la precisión y el recall. La precisión son todos los ítems pertinentes, relevantes que recuperáis. El recall es de todo lo que recuperáis, cuáles de ellos eran realmente... Entonces, cualquier proceso de clasificación o de... Es, lo que estáis haciendo realmente es buscando. Estáis haciendo búsquedas. Y en todas las búsquedas hay errores porque os dejáis cosas o porque traéis cosas que no tocan. ¿Sí? Falsos positivos, también hay falsos negativos. Estos son errores que vamos acumulando. Blam, 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 blam. Eso que digo aquí, lo que hacemos es una búsqueda y en esta búsqueda la atribución se crean errores. Los falsos positivos y los falsos negativos son los errores y esos errores están. Lo que nosotros tenemos que procurar es que estos errores sean muy bajos, los mínimos. Cuando ya tenemos estas cantidades enormes de publicaciones clasificadas por centros, por... las localizaciones de estos centros, por sus comunidades autónomas, por país. También podemos hacerlo por disciplina, porque lo derivamos de la revista. Y así tenemos montones de cajones, y en cada cajón podemos meter las publicaciones. ¿Sí? Parece que está, ya lo tenemos. A partir de aquí, el estudio bibliométrico ya vuela.
El trabajo realmente difícil ha sido este, clasificar las publicaciones. ¿Por qué tenemos que clasificar? Porque en la bibliometría lo que hacemos es comparar. Y para comparar hay que buscar iguales con iguales, las manzanas con manzanas, peras con peras. Si no tuviéramos que hacer esto, si no, nuestra obligación es comparar y comparar de forma justa. Por eso tenemos que buscar los que se parecen. Y eso nos obliga a clasificar, a agrupar todo aquello que tenga atributos similares o que se parezca por sus atributos. ¿Vale? Clasificaciones temáticas, dificilísimo. No hay ninguna estándar, pero las necesitamos. Necesitamos saber si se está haciendo la investigación en biología molecular o si se está haciendo la investigación en inmunología o si es investigación en filología románica. Necesitamos saberlo. Por lo tanto, tenemos que pasar por el tubo y buscarnos una clasificación que nos pueda dar algún indicio de que esta investigación era en esa área o la otra área. Os traigo estos ejemplos. UNESCO, la primera. Problema, no tiene no está operacionalizada, quiere decir que no sabemos cómo meter las cosas dentro de las categorías. La de la OECD, la de los Field Science and Technology, es una mejora que se introduce en el manual de Frascati también, el mismo problema. Casi todas, si las miráis, casi todas son la de la UNESCO con pequeñas variaciones. El Journal Citation Report de Thomson Reuters es el más usado en bibliometría, de lejos el más usado. ¿Por qué? Porque es una clasificación que viene dada ya, viene dada con la fuente de datos, como lo será la clasificación de Scopus, porque es una clasificación que viene dada con los datos fuente. Esta clasificación nuevamente está inspirada en la de la UNESCO, tiene 255 categorías, más o menos 250 categorías, disciplinas o campos de investigación, y viene determinado por la revista en la que aparecen las publicaciones. No se leen las publicaciones y determinan qué tema toca. Si tú publicas en la revista de filología románica, ellos asumen que tú estás investigando en filología románica. No está tan claro en otras revistas, revistas como Cell, Plus One, Proceedings of the National Academy of Science of the United States, Nature, Science. Estas están dentro de una categoría que se llama Multidisciplinary Science, que quiere decir que aquí se publica de todo. En la realidad se publica básicamente física de altas energías, biología molecular, genética. Pero aquí pueden entrar papers de todas las... ¿no? Esto causa una cierta distorsión. Pero la idea general es que necesitamos clasificar, necesitamos poner las cosas en cajones para saber qué está ocurriendo, dónde está ocurriendo. Más que nada el qué. El Medical Subject Hearing Thesaurus, perfecta, es tan buena que no la puedes ni imaginar. No se puede manejar, está hecha para asistir en el proceso de recuperación de información, con lo cual imaginaros que cada publicación en PubMed tiene entre 8 y 12 descriptores. Eso quiere decir que tú pillas un paper por serendipia, sin quererlo lo coges porque la máquina tiene un término que se parecía, además el buscador de PubMed es de lo mejor que hay. Recuperas papers que dices, ¡ah, en serio! Pues sí, los has pillado porque la máquina sabe que aquello tiene 12 descriptores que además ligan dentro de una estructura complejísima y súper chula, es un sueño, de relaciones semánticas en un árbol. ¡Buah! Es impresionante. Para clasificar, ¡buah! Complicado. Limitación solo está en biomedicina, pero es impresionante, es buenísimo. Y Scopus pues tiene la suya también. Ellos dicen que la han derivado de lo que se llaman flagship, lo que serían los papers más citados de cada área, que son los que asumimos, reúnen las actividades, los frentes de investigación, pero al final viene a ser UNESCO con cuatro retoques, es la misma. Está todo inspirado en la UNESCO, que es supongo que en su momento fue la que se creó con más
digamos, con un panel de expertos más variado, más grande y que por lo tanto dio origen a una clasificación realmente buena y que ha demostrado ser estable. Hoy en día muchas personas lo único que reportan es su categoría en UNESCO, el área de recerca en segunda categoría UNESCO. Atribución a los centros, ya lo hemos comentado, a partir de las direcciones, decimos qué centro va allí, bla, 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 bla. Muy bien, en el tema de los centros, si queréis saber más, que hay muchísimo más para saber sobre el proceso de cómo se coge una publicación y se atribuye a uno o varios centros, en nuestra web hay un workshop que hicimos este verano pasado en Viena de 4 horas y no lo acabé. En 4 horas no tuve tiempo de acabar todo el material, pero por suerte para vosotros está todo colgado ahí en la web. O sea que podéis bajaros las diapos, podéis hacer el test, podéis mirarlo todo. Aquí dio para 4 horas y solo hablamos de esta figurita que hay aquí. Solo hablamos de lo que pasa aquí. Y no acabamos. Aquí hay unas publicaciones, coges sus direcciones, estas direcciones pasan muchísimas cosas. Coges y las pones en una organización, aquí pasan un montón de cosas y luego empiezas a sacar indicadores. Este proceso, estuvimos 4 horas y no acabamos. Líneas generales, que hay que tener bien claro. Cuando damos crédito de una publicación a un centro, es porque hemos visto alguna señal de ese centro en la dirección que reporta el autor, alguno de los autores de esa publicación, y a partir de esa señal hemos decidido que el centro recibía crédito por esa publicación. Bien. Cuando ya hemos hecho esto, le damos la vuelta, decimos, pues ahora tengo todos los centros, vamos a ver cuántas publicaciones reportan crédito de ella. Le das la vuelta y empiezas a sacar las sumas, cuántas publicaciones tiene, cuántas publicaciones no tiene. La idea es muy sencilla, el proceso es realmente difícil, realmente difícil. ¿Por qué? Ya habíamos comentado la entropía, el desorden, pero también las organizaciones cambian. La Universidad de Barcelona estuvo en todas las provincias, ahora solo está en esta, crea nuevos institutos, se asocia con nuevos hospitales. Las organizaciones cambian, como si fueran un animal vivo. Nacen, crecen, se reproducen y algunas mueren. ¿Vale? Eso hace que cuando tenemos que definir la organización, dices, bueno, y ostras, claro, es que ahora el IRB tiene una unidad que se ha asociado al CSIC, que venía del IIB, pero estos tíos del IIB realmente estaban con el IDIBAPS, pero es que y el IDIBA además depende del clínico que está con el... ¿Dónde acaba y dónde empieza esto? ¿Lo veis? Con esta idea, ¿no? La definición de la unidad es difícil y además la unidad cambia. Es otra complejidad que se añade aquí. Autores, tema estrella. Toda evaluación, lo que tienes que hacer es dar un número sobre un autor. ¡Wow! Dificilísimo, 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 porque si seguimos el patrón de firma anglosajona, que es inicial y apellido, creamos un montón de variantes porque nos vamos cambiando y además, si eres Martínez, Rodríguez, Sánchez, pasas a formar parte de una familia enorme. Problemas, ¿vale? De nuevo, puedes cometer errores por exceso y por defecto. Puedes estar atribuyendo más publicaciones de las que tocas, puedes estar atribuyendo menos publicaciones de las que tocan. No sé si podéis ver algún número, pero esto igualmente es un drama. Lo veáis o no, es un drama. Esto es España. No me malinterpretéis. Apellidos en el territorio español, INE. Esos son datos INE, por eso digo España. García, González, Fernández, Rodríguez. Llevo 4, ¿eh? 4 apellidos. 4 apellidos. En 4 apellidos ya hay una décima parte de toda la población de esto. 4 familias
una quarta part de la població. Bueno, pues señor, si usted es Rafael Rodríguez, no ponga R Rodríguez, porque se va a perder en 4 millones más de Rodríguez, ¿me entiende? Ah, pero el drama no se acaba aquí, total, que sigues López, Martínez, Sánchez, Pérez, Gómez, Jiménez. Pues ya está, ya he llegado a 10 millones en 10 apellidos. ¿Sí? Familias grandes, esto pasa en un país latino. El drama no se ha acabado, tranquilos. A ver qué nombres tienen, a ver si somos más originales. Antonio, José, Manuel, Francisco, Juan, ¡pum! 4 millones de personas, 3 nombres, pero... ¿Sí? ¿Lo veis, no? Pues cuando ese nombre lo pones A, J, M, F... Perdón, pero es que me estás enviando a la muerte. No puedo... ¿Cómo quieres que distinga? A ver, Al García... ¡Oh! He pasado esto, con lo divertido que es. ¿Cómo quieres que distinga Al García Antonio de... Pero si hay 300 Garcías Antonio. Bueno, pero yo quiero el que está en Salamanca. ¡Hostia, no había uno muy potente y en Tenerife! Sí. Y no había... ¡Hostia, yo me acuerdo que el tío de este de... ¡Joder, aquí, en la UPC! Sí, también es cierto. ¿Qué dices? Seguro que es el de Sersic de Madrid. También es cierto. Pero que, anda ya, pero si el García este es un tío, vamos, un monstruo. Este tío está en Salamanca, en el de cáncer. También, es cierto. Son todos ellos, son todos juntos, son todos. Todos, todos, podéis sacarme el ejemplo que queráis. Todos, todos eran Antonios y todos eran Garcías. Es que sí, puede ser, sí, si hay 4 millones, en 3 nombres 4 millones, esto es así, ¿vale? Os lo hago con este tono de... Pero es para que os acordéis, ¿eh? Si os piden las publicaciones de... Ya lo sabéis, García González Fernández, decís... Alto, ¿eh? Alarmas, ¿de cuál estamos hablando? Porque fijaros... Te haces una búsqueda, Web of Science, esto está tirado. Web of Science, autores españoles más productivos entre 2006 y 2008, 3 años. Rodríguez, si es un campeón el tío. Hace un paper cada 3 días. Publica un paper cada 3 días. Este es el que yo necesito. ¿No lo ves? Pero es que aquí hay 300. Por eso hay un paper cada 3 días. ¿Sí? VLU, ¿no? Os acordaréis, ¿eh? Només per la broma que estic fent. Vale, perfecto. Pues así igual. El Martínez A se pega también, un paper cada 4 días. Y el Sánchez A, pues 1 cada 5. Preguntar a alguno de vuestros colegas si es capaz de hacer un paper en 5 días. Y a los 5 días meter otro, claro. ¿Vale? El gran drama de la homonimia. El mismo nombre de familia. Bien, pues cuando nos encontramos con este drama, os doy unas pautas. ¿Por dónde empezar? Para empezar a sacar los hilos, a distinguir de quién es quién, de quién es. Primer criterio, utilizar el email, corresponding address. Si sabéis el email del Antonio García, tendríais que saber el segundo apellido a todas. Si conocéis su email y ese email está asociado a una publicación, tenéis que atribuírsela. Es el criterio más seguro que conocemos. Atribuirle la publicación al Antonio García si conocéis su email y ese email está asociado a esa publicación. No hay más. Siguiente. Si Antonio García es el corresponding author, asignársela, es él. El tercero ya no os vale, ya el criterio ya os mata, porque el tercero es lo raro, el grado de rareza de la firma. Aquí esta firma es ultra común, con lo cual ya no os sirve. Pero si estáis delante de Puyet, ya lo veréis. No estaba en la lista anterior, ¿eh?
no estaba en la lista anterior. Un apellido que sabes que no es frecuente os ayudará también. Criterio fiable, muy bueno, además para trazar, investigar cuáles son las publicaciones del autor, incluso más allá de su vida dentro del centro en el que estáis, sus coautores, principales coautores. Criterio fiable hasta el 99,97%. Coautores. Cuando este señor vaya con dos coautores o con un coautor frecuente, podéis saber que es él. Siempre que el otro no sea otro García. No, este no vale. Porque los hay, ¿eh? Tengo una anécdota. Buscaba, digo, ostras, ¿cómo presento este tema de las homonimias? Digo, pues búscate a ti mismo, pues está clarísimo. PubMed, una ficha preciosa. Estaba Robert Méndez y Rebeca Méndez, los dos en el paper, R. Méndez y R. Méndez. Digo, ya, esto es lo más. Este sí. Y me la guardé. Hombre, claro, capturar pantalla. Esto tienes que cogerlo. La tengo en mi ordenador. Esto es... ¿Vale? Por lo tanto, coautor vale, pero cuando no es uno de estos muy frecuentes. Si el García va siempre con Salamanca no sé qué, veis a Salamanca y García, podéis estar seguros con 99% que este es ese García que vosotros queréis. García es un caso bien difícil, ¿eh? Host organization, afiliación. La afiliación os da también pistas. Tiene la limitación de que esta persona, cuando ha cambiado de centro, lo perdéis. ¿Vale? Tiene sus limitaciones, pero os puede ayudar. En cambio, el coautor no, porque el coautor, muchas veces, incluso cuando saltas, cambias de centro, mantienes algunos enlaces con el anterior, y hay coautores antiguos que te sirven para tratar los nuevos, los coautores en las nuevas vidas. El criterio de coautor supera las limitaciones de la movilidad de centro y la del campo de estudio, incluso también, que es el último. No vale decir que García, todos los Garcías que trabajan en matemáticas son mi García. Lo siento, no cuela. ¿Vale? No es buen criterio. Estaréis atribuyendo por exceso. La normalización de autores es ni más ni menos que un problema de disponibilidad de información. No hay nada más que eso. Si disponéis de la información, lo podéis conseguir, podéis crear su informe bibliométrico. Si no disponéis de la información, vais a sufrir, porque habrán errores y tenéis que avisarlo. Pero es un problema de disponibilidad de información, únicamente disponibilidad de información. Si tenéis su currículum delante, sabéis que ha estado en Harvard, sabéis que después de Harvard se fue a Filadelfia y después de Filadelfia vino aquí y después de venir aquí se fue a Portugal y después volvió a no sé dónde. Bueno, pues ya sabéis algo. Si además sabéis que está trabajando en unas moléculas concretas, si además sabéis que no sé qué, y si os pasa el listado de publicaciones, pues ir directamente a buscar cada publicación y se lo atribuís. Es un problema de disponibilidad de información. Sí. Ostres, sí. I treballaven en física. Venga. Sí. Això que expliques, jo he viscut inclús també de pares a fills, allò que el fill s'ha de dir com tu, perquè clar, perquè tu passes és la teva herència, no? Però a vegades no sé si ho fan perquè poden sumar els papers un a l'altre,
o perquè va sortir així, vull dir, home, seria un pare com molt dir, no, ell quan ja pugui publicar, llavors ja... No. Aquest és un problema, ¿vale? Aquest és un problema i la solució a llarg plaç i més aconsellable és que cadascun d'ells faci el seu ORCID o Research ID. La prova de que són dues persones diferents i que en un moment farà que el bibliòmetre que hi ha darrere, que pugui, podria fer que el bibliòmetre que hi ha darrere obri la finestra i llenci des del cinquè pis, és veure aquell paper on apareixen els dos, que llavors t'adones que són dues persones diferents. Si és que no s'ha cometit un error en la indexació, que també ocorre. Però bueno, trobar-te aquest paper on estan els dos t'indica que són dues persones. En aquell moment comences a tenir més problemes perquè no pots tirar la línia. Treballen al mateix lloc, els tios comparteixen el mateix nom, és un problema. Aquell ho han de resoldre ells mateixos, cadascun el seu ORCID, cadascun el seu Research ID, que ve a ser el mateix. Pel seu bé o no, vull dir, si... No dic res més. Luca. Es que no. No hay más. O tienes que fusionarlos. Ajá. Y esto puede ayudar, ¿no? Sí, 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 sí. Sí. Ajá. Esto puede ayudar para resolver el problema que existe, porque sí. Muchas veces, como tú has indicado, pasa esto de que la gente pone en la misma línea las 7 afiliaciones que tiene. Ajá. Y evidentemente eso hace que los pierdas. Se pierden fácilmente, no, como los copos no los identifican como nuestros. Entonces, la política de forzar a los investigadores a usar una afiliación muy concreta, ¿algo efectivamente ayuda? Sí, para todo. Para... Ayuda a identificar al centro, la producción del centro y las personas. Y es bastante frecuente que aquí los centros ya tengan sus pautas, ¿eh? Es probable que tu centro tenga ya las reglas, las normas de cómo referir el centro. ¿Verdad que sí? Ah, vale, vale. Pues es bastante normal que, porque hace unos años ya se encontraron con el problema de... Dame la búsqueda, dámela rápido. No, es que no se puede. ¿Por qué? Porque fiamos todos distintos. Pues damos una pauta. Aún así siempre hay variaciones. Sabéis que para una máquina un carácter diferente hace que dos cosas sean distintas, ¿no? Pero, y luego el investigador hace lo que le da la gana, por supuesto, porque son los que llevan el cotarro. ¿Continúo o paramos aquí? Llevamos 49 minutos. ¿Cómo estáis? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Pues qué bien, ¿no? Este chiste sí que os ha dado vidilla. Vale. Muy al tanto con la depuración, con la atribución de publicaciones a autores. Aparte de los casos que se han comentado aquí de nombres exactamente iguales, de hermanos, incluso de padres a hijos. Cambios. José María, antes era José María... Ahora es una X. ¿Vale? José María García puede que hace 20 años firmara García JM, pero hace unos años ya firma García XM. Esto puede ocurrir, ocurre, lo he visto. Xavier Irispuzua, antes firmaba Javier Irispuzua. ¿Sí? Ahora pone una X. Y los nombres en catalán, idénticos, lo mismo. Hay muchos francés, hay Xaviers, que avance eran Javieres, ¿vale? Por lo tanto, hay una mutación, ¿eh? Se pueden producir mutaciones
en la inicial del nombre, al tanto con esto, por cambios en idioma, simplemente, por un cambio en el idioma. Cambios en la otra parte, en el apellido. En el mundo anglosajón, las mujeres pueden cambiar de nombre por marriage, por casamen, o no. Pueden decidir que su nombre científico sigue igual, pero podrían cambiarlo. ¿Vale? Esto sí que te ya dices, bueno, apaga y vámonos, ¿no? Porque si antes era, no sé, ponle Smith, que ya es como decir García, ahora es Mendelssohn, que dices, bueno, ostras, era la misma persona. La movilidad también te puede despistar y los cambios en el campo de investigación despistan muchísimo. Pero sobre todo, cuidado con las mutaciones por cambio de idioma, ¿vale? Mucho menos frecuente, mutaciones por errores de OCR, errores en la indexación. También existen. En el proceso de indexación, evidentemente, algunos, muchísimas publicaciones tuvieron que pasarse desde papel a electrónico, y eso pasa por un proceso de reconocimiento de caracteres. Y ese reconocimiento de caracteres, por más que afines, pues algunos, había una mota de polvo ahí, yo qué sé, y la P se convirtió en una O, o en un... Esto ocurre, pues, muy poco frecuente, ¿eh? Hoy en día muchas publicaciones ya se transmiten en electrónico, y esto supone que es más que... es una cosa negligible, pero puede ocurrir. Si tenéis que recomendar algo a vuestros autores y son de origen latino, que pongan todos los apellidos con sus preposiciones, artículos, con todo lo que tengan. Si son del pozo o si son de la reina del pozo del castillo, todos, ¿vale? Y si puede ser, separados por guiones para que la máquina no los rompa y la indexación en Thomson Reuters, en Scopus no, en Thomson Reuters continúa aplicando el modelo anglosajón de apellido inicial del nombre, con lo cual si la revista envía tu nombre completo, ellos lo hacen ahí como los para ponerlo en el modelo anglosajón. Eso hace que tú puedas aparecer con una asignación. Si yo soy Raúl Méndez Vázquez, puedo aparecer con Vázquez RM. O puedo aparecer RMI, porque ellos intentan ponerlo todo al mismo modelo. ¿Vale? Pero si están todos los apellidos, mucho más fácil para vosotros. Accuracy. Siempre que podáis, si tenéis el currículum, contrastarlo, ¿vale? El informe bibliométrico del autor es lo más sensible que conozco. No hay quien se empreñe más que un investigador que no le han puesto sus publicaciones. No se empreña tanto cuando le pones alguna de más, pero cuando se la quitas, ¿vale? Contrastarlo. Él me dice que tiene 300, pues siempre te dirá que tiene más, pero contrastarlo. ¿Por qué tengo menos? Porque esas revistas no están indexadas, porque no están en mi base de datos, porque es un periodo que no estoy evaluando, porque está contando abstracts y yo no cuento abstracts, porque cuenta... Tenéis que contrastarlo. ¿Eh? ¿Vale? Tenéis que tener algún control. Y advertir de que hay errores. Sí, perdón. Respecto a las series y a los campos... Todo desaparece, ¿eh? No, pero ¿qué hay que recomendar a los autores? Es que yo he visto una recomendación institucional que dice a sus autores que eliminen la ñ de su apellido o que eliminen los acentos y por apellido... No me parece muy sencillo. No. Tampoco me parece, pero... Igualmente, el sistema de codificación que utilizan, al menos en Thomson Reuters, no es UTF-8, es ACSI, no entrará ni una ñ, ni un acento, ni una diéresis, ni un... Lo transmutará al carácter que le toca, que le corresponde. La ñ será una N, la... Sí, cierto. Si buscas al caño, buscas cano. Sí. No, yo creo que un autor tiene que firmar con su firma como es. Y no, es un aspecto personal. Yo no, al menos es una cuestión personal mía. No. Pero hoy en día sí que hacen un
Sí, 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 Scopus. La informática va avanzando, ya tienen UTF-8. Ay, perdona. Sí, sí, van avanzando ya. Codifican UTF-8, que es, permite todos los caracteres. Es multilingüe. Pero bueno, yo no creo que es muy recomendable que tú cambies tu apellido o tu nombre por... ¿Vamos? Ya sabemos que tenemos datos, sabemos que tenemos que limpiarlos, sabemos que tenemos que clasificarlos, porque tenemos que comparar iguales con iguales. Algunos de esos procesos de clasificación son tan críticos como decir qué publicación la atribuyo a qué centro o qué publicación la atribuyo a qué autor. Ahora vamos al otro lado, ahora empezamos a contar, ¿no? Vamos a empezar a remontar el informe, vamos a contar publicaciones. Básicamente hay dos métodos para contar publicaciones, una es full credit y la otra es fractional credit, ¿vale? No se parecen en nada, ¿eh? Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Full credit o recuento total, whole count, quiere decir que un paper, una imagen vale más que 1000 palabras, esto es mucho mejor. Aquí tenéis los dos métodos de recuento. Este es el recuento full, damos todo el crédito y damos una fracción del crédito. Si vamos a contar el número de publicaciones por autor y hay 8 autores, con el método de full credit o recuento total, cada uno de ellos recibe 1 unidad. ¿Sí? En cambio, si utilizamos el método fraccional, cada uno de los 8 autores recibe 1/8 parte, de forma que la suma total será la unidad, el paper. ¿Sí? Recuento dando todo el crédito, recuento dando una fracción del crédito, que es siempre el inverso del número de actores que hay ahí dentro. Por centros, ¿qué ocurre? Si hay 4 centros, si se reportan 4 centros, en el método full credit damos 1 unidad a cada centro o damos 1/4 de esa publicación a cada centro. Así de sencillo. ¿Sí? Localizaciones, como os decía, las publicaciones de Salamanca, las publicaciones de Barcelona, las publicaciones de Madrid. Si resulta que cada uno de estos centros estaba en una localidad distinta, como ahora Bellaterra, Colorado, Boulder, Salamanca y Darmstadt en Alemania, cada una de esas localidades recibe 1/4. ¿Sí? Por disciplinas. Hay papers que están en más de una disciplina, porque esa revista va a dos lugares. Un segundo, ¿eh? Pues si hacemos un método, cada una de esas disciplinas tendrá 1, por el otro método tendrá la mitad. ¿Dónde van? Uh-huh. Muy buena la pregunta. Aquí es cuando entran. De fet, en el recompte per institució, per centre, es compten diferents, distinct, diferents institucions. No importa si tu institució ha aparegut 4 vegades, tu has aparegut allà, tens el crèdit, però no t'assignaran 1 per cada de les 4 vegades que tens. ¿Vale? Això és el que es fa de forma estàndard a tots els que fem bibliometria, fem això, fem distincts, aportacions a distincts. ¿Vale? Ya empiezo a ver caras de, bueno, esto... Consecuencias. ¿Qué pasa cuando estos autores están en una lista y tú quieres saber qué porcentaje de papers le toca a cada uno? ¡Fatal! No pots fer servir aquest. Perquè el mateix paper l'has comptat 8 vegades. Us imagineu. Ranking d'autores. El primero tiene 150, el segundo 148. No, no, no. Y al final diu, hemos contabilizado 3.500 publicaciones. Y dices, ah, muy bien, pues ya está, 148 de 3.500, esto es un... Pues este tío solo tiene un 12%.
No. En realidad debe tener un 5 o un 6. Porque si lo cuentas así, el mismo paper ha contado 8, 5, 7, 10, 20, hasta 2.000 veces en un paper de altas energías. Un paper de física de altas energías puede llegar a tener 2.500 autores. Si utilizas recuento total, ese mismo paper se ha contado 2.500 veces una unidad para cada autor. ¿Vale? Si s'han de calcular percentatges, s'ha de fer servir a això. Fraccionat. Perquè el percent és una parte de 100. ¿Vale? I només el fraccionat et permet, et dona que el sumatori de totes les fraccions és 1. 1 o 100. El càlcul correcte del percentatge s'ha de fer sobre recomptes fraccionats. Què passa? Que el fraccionat... jo he vist reports bibliomètrics moltes vegades amb recomptes de papers fraccionats i me cuesta digerir-los. Me cuesta incluso saber cuál tiene más y cuál tiene menos. Cuando tienen 350.7. ¿Punto qué? ¿Pero cuál tiene más? Claro. El recompte fraccionat costa de pair. És pel cap reconèixer, distingir. Un informe bibliomètric normalment combina els dos, encara que no es digui, combina els dos tipus de recompte. Quan apareix un percentatge, si s'ha fet bé, s'ha hagut de fer sobre recomptes fraccionats. I si apareix un nombre absolut, s'ha hagut de fer sobre un recompte total, que és més fàcil d'entendre. És més fàcil d'entendre que un autor té 100 publicacions que no que té 93.57. Però què són 93.57 publicacions? Què són 93 o no són 93? M'enteneu què vull dir? D'acord? Per tant, el full credit és més fàcil i computacionalment també és molt més senzill de calcular que el fraccionat. És més fàcil d'entendre. Però si has de calcular un percentatge, no és correcte, ho sento moltíssim. No és correcte perquè el total no suma a 100. Per tant, no és un percent, ja serà un 100 per 20% o 100 per 30%, que és una cosa que jo ja no entenc. ¿Vale? En canvi, el fraccionat sí que és correcte, perquè el fraccionat et suma a 100. El full credit permet dir alguna cosa si s'ha fet alguna cosa malament. El fraccionat, no. Curiós, eh? Matemàticament aquest és perfecte, la formulació matemàtica és perfecta d'aquest. Però com deia abans, la qualitat de l'informe depèn de la classificació i allò que s'hagi fet, els errors que s'hagin, sobretot per omissió, que s'hagin fet durant la classificació, l'atribució, no són visibles aquí. No ni visibles, no és intuïble. Aquí vull dir que es podria dir alguna cosa. No, en bibliometria realment la reproducibilitat coixa. Un cop tenim el nombre de publicacions, què vol dir el nombre de publicacions? El nombre de publicacions és una mesura de grandària. Punto. És una mesura de grandària. ¿Vale? La Universitat de Barcelona és més gran que la Universitat Rovira Virgili perquè tiene, me lo dice un indicador, és més gran. I és més gran que la UPC. ¿Vale? En producción de conocimiento es más grande. Es una mesura de grandària, el nombre de publicacions. Podríeu dir que és una mesura d'activitat, és més activa produint coneixement. D'acord, correctíssim. Nombre de publicacions, activitat, recerca, producció de coneixement, grandària, size. ¿Vale? Com que és un indicador de... Ara sí ja esteu cansats, eh? Ja veig les cares que ja esteu caient... Aquí paro. Sí, ja portem una hora. Aquí paro. Com que és un indicador de grandària, l'hem de fer servir bé. Màxima en bibliometria, manzanas con manzanas. ¿Vale? Si tenemos un indicador que nos da el tamaño, por favor, comparar a los grandotes con los grandotes. No me comparéis un grandote con un pequeñín. ¿Vale? Manzanas con manzanas. Si tenéis un indicador de tamaño, los machotes con los machotes, ¿sí?
los titanes con titanes, los normalitos con normalitos y los pequeñines con pequeñines. D'acord? Per tant, l'indicador de nombre de publicacions s'ha de fer servir per estratificar. Jo us recomano que feu tres categories. Grans, mitjanets i petits. I els rànquings, els moviments s'han de fer dins d'aquests conjunts. Imagineu-vos comparar la Universitat de Barcelona amb l'Hospital Comarcal de Villafranca. Però què estàs fent? Ni és del mateix sector i a més estàs comparant una mole amb però si hi ha un metge cada tres dies, què és el que fa la visita? M'entens? D'acord? I entre universitats passa igual, hi ha universitats enormes i hi ha universitats no tan grandes. Size. Estratifiqueu per grandària i dintre de cada secció mireu, d'acord, la secció dels grossos, qui té més cites, qui té més col·laboració, qui té més no sé què, dintre dels mitjans, qui té més no sé què, qui té més, qui té més, sí? Però entre comparables, manzanas con manzanas. Si no feu això, us acabarà passant que un de petit té un valor superalt amb un indicador. Ja, però és que col·locar 4 papers amb superalta col·laboració o col·locar 40.000 papers de superalta col·laboració no té res a veure. D'acord? L'esforç que s'ha de fer és molt diferent. S'han d'ocupar el nombre de papers, el nombre de publicacions s'ha de fer servir com a... s'ha de fer servir per estratificar, per comparar, per grandària, per igualar per grandària. Deixem-ho aquí, respirem una mica, que aquesta llum ja em falta i tot, ja no veig. Si us sembla bé, parem 20 minuts, mitja hora i tornem a començar, aviam quina hora es té. Són les 11 en punt, tornem a renovar la sessió a les 11 i mitja. Sí? Si tenim temps de fer un cafè fora i tot. D'acord, doncs gràcies. Què et sembla? Massa llarg o... Jo no sé en què dia estoy. No sé en què dia estoy. Sí? Sí. Us he de dir que em feu molt feliç, perquè jo em pensava que hauria una escapada massiva i em sembla que està tothom aquí encara. Molt bé, molt bé. No sé si l'escapada esdevindrà d'aquí 10 minuts, però de moment encara aguanteu. Molt bé. Recapitulemos. Bibliometria, publicacions, estadístiques de publicacions, el que fem és agafar una font... Aquestes publicacions que hi ha en aquesta font, mirem que compleixi com a mínim un parell de criteris, entre ells el completeness, que és la completesa, que aquella base de dades tingui les dades que han de respondre a les nostres preguntes. Si ens assegurem això, hem de passar pel tortuós pas de netejar, classificar les dades. Netejar, classificar per adreces, per disciplines, per autors, per centres, ta, 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 ta. Quan hem fet això i ens hem assegurat de que, en fi, hem comès errors però amb un percentatge molt baixet, comencem a comptar. I, molt bé, ara ja podem comptar. Tenim dos mètodes per comptar el nombre de publicacions. Podem comptar donant tot el crèdit de la publicació a cada actor, que vol dir que li donem una unitat, o podem comptar donant-li una fracció de crèdit de la publicació a l'actor, que vol dir que donem l'invers del nombre d'actors que hi ha allà. Si volem calcular percentatges que cada actor té d'un total de publicacions, hem de fer servir el comptatge fraccionat, que és l'únic que suma a 100 i, per tant, ens permet fer el percentatge. D'acord? Molt bé, com que ja estem amb els indicadors, i el primer és aquest, i més bàsic, a la bibliometria, el nombre de publicacions... Les publicacions en bibliometria són alhora la unitat d'estudi i un indicador. Això no és gaire freqüent. Això no és gaire freqüent a les disciplines científiques, però en bibliometria passa. És alhora allò que estudies i allò mateix és un indicador d'allò que estàs estudiant. No és freqüent. És una cosa... Per tant, aquí s'ha de... Això... Però com deia abans, la qualitat de l'informe depèn de la classificació i allò que s'hagi fet... Els errors que s'hagin, sobretot per omissió, que s'hagin fet durant la classificació, l'atribució, no són visibles aquí.
no són ni visibles, no és intuïble. Aquí vull dir que es podria intuir, es podria dir algo, no, en bibliometria realment la reproducibilitat coixa, coixa. Un cop tenim el nombre de publicacions, què vol dir el nombre de publicacions? El nombre de publicacions és una mesura de grandària. Punto. És una mesura de grandària. ¿Vale? La Universitat de Barcelona és més gran que la Universitat Rovira i Virgili perquè tiene, me lo dice un indicador, és més gran. I és més gran que la UPC. ¿Vale? En producció de coneixement és més gran. És una mesura de grandària, el nombre de publicacions. Podríeu dir que és una mesura d'activitat, és més activa produint coneixement. D'acord, correctíssim. Nombre de publicacions, activitat, recerca, producció de coneixement, grandària, grandària, size. ¿Vale? Com que és un indicador de... Ara sí ja esteu cansats, eh? Ja veig les cares que ja esteu caient. Aquí paro. Sí, ja portem una hora. Aquí paro. Com que és un indicador de grandària, l'hem de fer servir bé. Màxima en bibliometria, manzanas con manzanas. ¿Vale? Si tenemos un indicador que nos da el tamaño, por favor, comparar a los grandotes con los grandotes. No me comparéis un grandote con un pequeñín. ¿Vale? Manzanas con manzanas. Si tenéis un indicador de tamaño, los machotes con los machotes, ¿sí? Los titanes con titanes, los normalitos con normalitos y los pequeñines con pequeñines. ¿D'acord? Per tant, l'indicador de nombre de publicació s'ha de fer servir per estratificar. Jo us recomano que feu tres categories. Grans, mitjanets i petits. I els rànquings, els moviments s'han de fer dins d'aquests conjunts. Imagineu-vos comparar la Universitat de Barcelona amb l'Hospital Comarcal de Villafranca. Però què estàs fent? Ni és del mateix sector i a més estàs comparant una mole amb... Però si hi ha un metge cada tres dies, que és el que fa la visita, m'entens? D'acord? I entre universitats passa igual, hi ha universitats enormes i universitats no tan grandes. Size. Estratifiqueu per grandària i dintre de cada secció mireu, d'acord, la secció dels grossos, qui té més cites, qui té més col·laboració, qui té més no sé què, dintre dels mitjans, qui té més, no sé què, qui té més, sí? Però entre comparables, manzanas con manzanas. Si no feu això, us acabarà passant que un de petit té un valor superalt amb un indicador. Ja, però és que col·locar 4 papers amb superalta col·laboració o col·locar 40.000 papers de superalta col·laboració no té res a veure, d'acord? L'esforç que s'ha de fer és molt diferent. S'han de comparar el nombre de papers, el nombre de publicacions s'ha de fer servir com a... s'ha de fer servir per estratificar, per comparar, per grandària, per igualar per grandària. Deixem-ho aquí, respirem una mica, que aquesta llum ja em falta i tot, ja no veig. Si us sembla bé, parem 20 minuts, mitja hora i tornem a començar, aviam quina hora es té... Són les 11 en punt, tornem a reanudar la sessió a les 11 i mitja. Sí? Si tenim temps de fer un cafè fora i tot. D'acord, doncs gràcies. Què et sembla? Massa llarg? Jo no sé en què dia postoi. No sé en què dia postoi. Sí? Sí. Us he de dir que em feu molt feliç, perquè jo em pensava que hi hauria una escapada massiva i em sembla que està tothom aquí encara. Molt bé, molt bé. No sé si l'escapada esdevindrà d'aquí 10 minuts, però de moment encara aguanteu. Molt bé. Recapitulemos. Bibliometria, publicacions, estadístiques de publicacions, el que fem és agafar una font... Aquestes publicacions que hi ha en aquesta font, mirem que compleixi com a mínim un parell de criteris, entre ells el completeness, que és la completesa, que aquella base de dades tingui les dades que han de respondre a les nostres preguntes. Si ens assegurem això, hem de passar pel tortuós pas de netejar, classificar les dades.
netejar, classificar per adreces, per disciplines, per autors, per centres, ta, 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 ta. Quan hem fet això i ens hem assegurat de que, en fi, hem comès errors però a un percentatge molt baixet, comencem a comptar. I, molt bé, ara ja podem comptar. Tenim dos mètodes per comptar el nombre de publicacions. Podem comptar donant tot el crèdit de la publicació a cada actor, que vol dir que li donem una unitat, o podem comptar donant-li una fracció de crèdit de la publicació a l'actor, que vol dir que donem l'invers del nombre d'actors que hi ha allà. Si volem calcular percentatges que cada actor té d'un total de publicacions, hem de fer servir el comptatge fraccionat, que és l'únic que suma a 100 i, per tant, ens permet fer el percentatge. D'acord? Molt bé, com que ja estem amb els indicadors, i el primer és aquest, i més bàsic, a la bibliometria, el nombre de publicacions. Les publicacions en bibliometria són alhora la unitat d'estudi i un indicador. Això no és gaire freqüent. Això no és gaire freqüent a les disciplines científiques, però en bibliometria passa. És alhora allò que estudies i allò mateix és un indicador d'allò que estàs estudiant. No és freqüent, és una cosa... Per tant, aquí s'ha de... Una mica, vaig haver de fer quadrar amb el meu cap, això. Una altra cosa que permet la bibliometria i que no permeten totes les disciplines és tenir el món. Mai no havia tingut aquesta sensació. Jo venia, quan vaig arribar a la bibliometria, havia passat per la recerca bàsica, allò, pipetes en laboratori, després vaig estar treballant amb éssers humans, però sempre treballes amb una mostra, treballes amb un... No? I de la mostra dius, si la mostra passa això, a la població potser passa allò. Si la mostra passa això, a la població potser passa això. A la bibliometria no, a la bibliometria dius, a la població passa això, és que la tengo toda. Tengo todo el mundo aquí. Això és també una característica diferenciadora de la bibliometria. Pots arribar a tenir tota la població, tot el... Això vol dir també que... la bibliometria permet fer una cosa que una persona individual potser no li és tan fàcil, que és donar un espectre molt ampli de quina és la situació de la recerca. Avui en dia molt poques persones serien capaces de dir com està la recerca en aquesta àrea, com està la recerca en aquella àrea, com està la recerca aquí, com està... Per què? Perquè cada dia el que s'exigeix la realitat és que tu siguis especialista en una àrea i cada vegada més concreta. Ja no existeixen els aristòtils, els savis que en saben de tot. Aquí la bibliometria omple aquest forat i diu, d'acord, nosaltres podem parlar de gairebé totes les àrees de la recerca a través d'aquests números, vista a través, aproximant-nos a través del número de publicacions. La bibliometria pot oferir una visió molt ampla, que avui en dia els éssers humans ja gairebé no som capaços de fer per el volum d'informació i per la quantitat d'iniciatives de recerca i de la varietat de disciplines i àrees que van sorgint cada dia. D'acord? Molt bé. Ja sabem comptar publicacions, siguin per donar full credit o fractional. I ara anem a les cites. Hombre, les cites, però quantes cites tiene, no? Quantes cites tiene? Què vol dir les cites? Què són esto de les cites? Vamos a ver. Cites. Les cites, una explicació molt breu, però que us ha de quedar molt clar. Jo intentaré fer-ho. Què és una cita? Com es genera? Què vol dir? Com s'inclou dintre de tot aquest sistema R+D? El tio està allà fent l'experiment, comunica el seu resultat, el publica, el fa accessible, la gent llegeix aquell paper i diu, hòstia, el García aquest, això que diu, mira, no està malament, això que diu, mira, això contradiu el que jo estic dient, aquesta metodologia potser em va bé, bla, bla, bla. Així és com passen les cites. Quan un investigador fa públics els seus resultats, aquests resultats arriben a un altre investigador, el qual pot reaccionar o no, crear una reacció en aquell altre investigador, i diu, molt bé, ara que jo estic redactant els meus resultats, faré referència a això que ha fet el García, això que ha fet el no sé què, això que ha fet qui sigui. D'acord? En aquell moment, quan tu dones, o ja sigui perquè dones crèdit d'una feina feta per un altre investigador o perquè estàs fent servir un altre mètode a un investigador,
aquest fenomen el plasmes, el codifiques en la teva publicació i el codifiques a través de la referència bibliogràfica. Dius, jo faig servir el mètode dissenyat per aquest senyor i dic el mètode, la publicació on aquest senyor va fer, va publicar aquest resultat. La cita es genera així. Tu estàs redactant el teu report, evidentment has de tenir consciència, coneixement del que està succeint, i en el teu report tu dones crèdit d'altres feines, dones mèrit a les feines dels altres investigadors i els codifiques dintre del teu report. Els codifiques dient, he fet servir aquest mètode, estic d'acord amb el que diu ell, no estic d'acord amb el que diu aquest senyor, el nostre mètode millora que l'altre mètode, i cada vegada que dius això has de donar la font, has de referenciar el treball original. En aquest moment crees una cita. D'acord? Quines parts d'un report crea cites? En la introducció, quan estàs explicant quin és l'abast de la teva investigació, aquí cites. Quan estàs redactant la metodologia que has fet servir, també pots citar, perquè tu fas cites un mètode. Els resultats gairebé no cita mai, no és costum citar dintre els resultats. Resultats és simplement una descripció objectiva del que has obtingut, dels que estàs observant, però després una part molt subjectiva i molt important de tot report que es diu la discussió. I a la discussió, com ja suggereix el nom, és on has de contrastar els teus resultats amb els de la resta d'investigadors en la teva àrea o fora de l'àrea. I en aquest moment, és en aquesta secció on es generen més cites, perquè tu estàs contrastant. Aquest senyor ha tret aquest resultat, però el meu el millora, els resultats són contradictoris per aquests motius, i cada frase, cada línia, pot estar generant una o més cites, referències a treballs fets per altres persones o treballs fets per mi mateix. En aquest cas seria una autocita. D'acord? Aquest, en el procés de creació de coneixement, les cites es creen així. En el moment de la redacció del report, en el moment en què tu estàs escrivint el teu report de resultats. Molt bé, aquestes cites, per tant, si un paper triga uns 3 o 5 anys en sortir, vol dir que les cites també estan subjectes al tema temps, a la dimensió temporal. No? Sí. Quan es parla de disciplines o d'àrees de recerca, hem de tenir clar o hem de pensar que no es parla d'una temàtica. Més aviat el que es parla o el que s'ha de tenir al cap és que darrere d'això hi ha una comunitat, hi ha un conjunt de persones que treballen fent això. Per tant, jo quan parlo no posaré bioquímica perquè és molt gran, quan parlo de la òptica que es fa a Catalunya, he de pensar que estic parlant del conjunt d'investigadors en òptica. Per què dic això? Perquè aquests conjunts d'investigadors poden ser més grans o més petits. La comunitat en cardiologia en Espanya, doncs així. La d'oncologia, així, en nombre de persones. Quantes més persones té una comunitat, és més probable que hi hagi més publicacions. Quan més publicacions hi ha, altament més probable que hi hagi més, es generin més citacions. D'acord? Per tant, la disciplina no és una qüestió simplement de dir què s'està fent o on s'està fent. També estem parlant de les grandàries, del nombre de persones dedicats en aquella específica temàtica. D'acord? Quan parlem de disciplines, penseu que hi ha una comunitat, hi ha un munt de gent dedicada darrere d'això, publicant en això. Vale? Quantes més persones, més publicacions, cada publicació, més cites. Cada publicació genera cites. En promig, un paper de medicina, en medicina clínica pot tenir 30 o 40 cites, una revisió pot arribar a tenir 300 cites, 300 referències a 300 altres publicacions. Això és tota una xarxa. Les cites són connexions temàtiques entre reports. D'acord? Això són les cites. Per tant, quan nosaltres contem les cites, vol dir que el nostre proveïdor ha fet una feina tremenda, que és reconèixer el paper que s'ha referenciat amb un paper ja publicat i diu, ah, molt bé, aquest és un, dos, tres, quatre, i aquest paper ha estat referenciat 5 vegades, té 5 cites. Aquest paper ha estat referenciat amb altres papers
20, 200, 1.500 vegades, d'acord? I tot això és possible perquè hi ha gent que està publicant, escrivint, reportant i referenciant el treball d'altres persones. Així és com funciona la ciència. La frase "on shoulders of giants" vol dir que tu la feina que estàs fent és possible simplement perquè darrere hi ha hagut gent que ha estat matxacant. I tu treus profit d'això, i tots en traiem profit d'això, que hi ha hagut en la història gent que va acumulant coneixement i tu en un moment l'estàs fent servir i dones crèdit d'aquell coneixement que estàs fent a través de la referència. Molt bé, quan contem les cites, doncs, tingueu molt clar, quan més temps passa, més probabilitats hi ha de que es rebin més cites. Per tant, les cites són susceptibles del temps. Les cites han de tenir una data. Cites a dia tal, nombre, pam. Camp de recerca, evidentment, perquè hi haurà menys o menys persones, més o menys persones treballant allà. Per tant, cites a data tal en el camp tal. I tipus de document. No tots els tipus de documents es citen o se solen citar, ni reben les mateixes. Els resultats de les recerques, els reports, on es publiquen, on es comparteixen, els resultats de la recerca normalment tenen tres noms. Articles, articles, reviews, revisions, i proceeding papers o conference papers. ¿Vale? Aquests tres són les formes en què els resultats de la recerca es comparteixen, es publiquen. Aquests tres tipus de papers haurien de ser la font d'aquest recompte de papers, de compte de cites, perdó. Aquests tres tipus de documents haurien de ser la font dels recomptes de cites. D'acord? I encara que inclueu un altre tipus de document, com un letter o com un abstract, inclús a la Web of Science o a Scopus, a qualsevol d'aquestes bases de dades s'indexa inclús una correcció, un addendum, es decir, se indexa todo. Normalmente la política de estas empresas indexadoras es from cover to cover, vol dir tot, s'indexa tot, tots els tipus de documents. Però en bibliometria ens interessen aquells documents on es comparteixen resultats de recerca, que són aquests tres, d'acord? Cites. Un comportament bastant general en el nombre de cites és aquest. Es publica un resultat de recerca, comença a obtenir cites, cap als 5 anys sembla que arriba a un plató, s'estabilitza i va fent. Depenent de l'àrea, això passa bastant en ciències naturals i en biomedicina. En ciències socials podrien passar fins a 10 anys per arribar a aquest plató. Això seria diguem, la cinètica normal, ascensió i estabilització. Vale? Hi ha desviacions d'aquest comportament i hi ha papers que no es comporten així. Aquí teniu un exemple dels Mayflowers, Sleeping Beauties, una flor de maig. És aquell paper que s'ha publicat, però en un moment donat, pum, comença a rebre moltes cites i s'ha quedat allà. És una flor, pip, una flor d'estiu, eh? Surt i s'ha acabat i ja està. Un Sleeping Beauty, en canvi, és aquell que es va publicar fa molts anys, ningú li ha fet cas, però en un moment algú s'ha adonat que jo tenia resultats importants i comença a citar-se. Ha estat adormit, és la princesa que ha estat adormida fins que el príncep l'ha fet un petó i llavors comença a rebre cites. I després el Hot Paper, que és un paper que s'ha publicat, molt trencador, que només publicar-se comença a rebre moltes cites de forma ascendent. Aquestes serien desviacions del patró més normal que us acabo de comentar, que és aquest que va pujant gradualment i arriba a un plató. D'acord? Per què us comento les desviacions en aquest comportament més estàndard? Perquè aquestes desviacions a vegades volen dir que s'està fent un breakthrough, que s'està fent una cosa com molt trencadora, o és un resultat que genera, que és molt significatiu per l'àrea. D'acord? Claríssim, en bibliometria s'ha de tenir això, este és un hay que saber, y hay que tenerlo bien claro. Una cosa és el periodo de publicación que yo analizo, que no es el verde. Analizamos las publicaciones 2004-2008, de la fuente tal, bla, 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 bla. Y
muchas veces no se dice nada de las citas, de los periodos de citación, porque se asume. Cuando la ventana de citación es variable, es el segundo, veis cómo los papers del primer año tienen más años de citación, pero los papers del 2008 solo les queda un año de citación. Esto es súper importante, ¿eh? No esperéis que un paper del 2008 sea súper guau. Comparado con uno de 2004, siempre tendrá menos citas. El de 2004 ha tenido más tiempo para ir subiendo y ir ganando más citas. ¿Sí? Esa es una ventana de citación variable. Tiene 4 el primero, tiene 5, tiene 4, tiene 2, tiene 1. ¿Ah? ¿Sí? Esta es la más frecuente porque es muy fácil de entender. O la asumimos simplemente. Haces cuadrar la ventana de publicación con la ventana de citación. Ese es el diseño más frecuente, más común en bibliometría. Luego está el diseño con ventana fija. Que aquí te tienes que... fija, pero si el otro parecía fijo, no, el fijo es este. Es igual, llamarlo como queráis. En el de abajo dices, yo voy a mirar siempre 5 años de citación, tanto sea para un paper de 2004 como para el de 2008. Ah, sí, pero el de 2008 tienes que esperarte hasta 2012 para poder hacer este ejercicio. En cambio, el otro no. ¿Sí? Aquí esta es la diferencia, ¿eh? ¿Vale? Este lo puedo poner en marcha ya y este estudio solo lo puedo hacer cuando sea 2012, porque necesito esto. ¿Sí? ¿Vale? Bueno, aquí eres más justo, le das los 5 años a todos, todo el mundo tiene... Son 2 tipos de diseños, pero que hay que tener claro, ¿eh? ¿Tiene sentido hacerlo en el segundo caso? ¿Este? El de arriba. Uh-huh. Menos. Exacto. Entonces, ¿puedes comparar de año en año ese mismo número de las citas hasta este momento? ¿O tendrías que poner al día también la que tú le has pasado? Tienes que ponerlas al día. Y la directriz es, como el tiempo afecta al número de citas, tienes que ponerlas siempre a una fecha. ¿Vale? Todas a una fecha, sea el diseño que sea. Uses el de arriba o uses el de abajo. Tienes que haber cortado en un momento, tienes que decir, estas citas están hasta aquí. Lo que tú comentas no es exactamente esto, es otra cosa, y que tiene que ver con la utilización de índices normalizados de citación. ¿Vale? El número de citas está bien, pero es la base. Es lo que nosotros llamamos un indicador crudo, primario. Es lo que sale de la base de datos. Tiene sus limitaciones. Tengo 40 citas. 40 citas en el vacío no es nada. 40 citas en relación a 80, sabes que es la mitad. 40 citas en relación a 20, sabes que es el doble. Entonces necesitas poner el número de citas en relación a algo. Por eso utilizamos indicadores normalizados. Ahora los vamos a ver, ¿vale? Que un poco contesta a esto. El tema de citas... Es lo más, porque como mide qué tanto han afectado tus resultados a otros investigadores en tu comunidad, es el indicador de lo más chulo que tenemos en bibliometría, ¿no? Ostras, medimos cómo afecta tus resultados a los otros. Esto es una virguería. Esto es una virguería. El modelo teórico que hay detrás es una virguería, ¿no? Entonces, en las citas nos podemos concentrar en los que han recibido muchas citas, en los que están a un extremo, para vosotros sería este, en los que están en el extremo de más arriba, ¿no? Eso se llama el análisis en el extremo de las citas, los que están altamente citados. Normalmente, los indicadores que uno saque de ese extremo les llamamos indicadores de excelencia, ¿vale? Ahora lo veremos, como por ejemplo, pues, ¿tienes algún paper en el top 10 most cited in the world? ¡Wow! ¡Ostras! Yo he colocado un paper que ha sido
que está en el 10% más citado en todo el mundo. ¿Sabéis lo que es esto? Es una pasada, ¿vale? Ya solo decir eso, ya suena que no veas, ¿no? El significado de las citaciones lo hemos comentado ya. Bien, las citas son un monitor aproximado, pero no es el ideal del fenómeno este de ver cuál es el efecto. Pero bueno, es lo que tenemos, ¿eh? Es lo que tenemos. Lo que comentaba de las redes de citas es esto, ¿no? Tú coges, escribes, estás citando, pero tú también eres citado. En el momento que estás publicado ya te conviertes también o te podrías convertir en un citado. Es todo una red de... Tú juegas un papel de citador, pero también eres citado. ¿Sí? Bien, el número de citas no es un indicador ideal, pero me permite evaluar el impacto que ha tenido un resultado de la... Por lo tanto, asumiríamos que cuanto más citas, mayor impacto se ha conseguido. ¿Vale? No es recomendado usarlo como único indicador, como he comentado antes, porque 40 citas en sí mismo no quiere decir nada. ¿Sí? 40 citas, como dije antes, depende del tiempo, del área de investigación y del tipo del tipo de documento del que estemos hablando. Tema que siempre te sacan, las autocitas, porque esto es una trampa, porque las autocitas, ¿qué pasa con las autocitas? Las autocitas son totalmente legítimas. Como dije antes, la ciencia crece de forma acumulativa. Yo utilizo el conocimiento que han creado el previo. Y ese conocimiento previo puede haber sido creado por mí mismo. Es lícito citar mi propio trabajo. Sobre todo cuando tú desarrollas una línea de investigación durante años, es lícito que tú cites a tus trabajos previos. Imaginaros que, por ejemplo, desarrollo una metodología para detectar una molécula o para hacer crecer una célula en unas condiciones concretas. No puedo referenciar mi propio método cuando escribo el siguiente paper. ¿Tengo que volver a escribir todo el método otra vez? No, lo que quieres decir, he utilizado el método de acuerdo con lo descrito en la anterior. Ya está. Es totalmente lícito. Y como podéis ver, el número de autocitas es posible que tenga cierta importancia, pero no llega ni a cierta importancia al principio, pero luego lo que cuenta son realmente las citas que vienen de otros investigadores. Estos son todos los campos combinados, es decir, que es una media muy aproximada, muy burda, pero ya os da idea de que las autocitas no pasa nada. Las autocitas son legítimas, los investigadores las hacemos porque las necesitamos, referenciamos trabajos previos y no pasa nada. Forma parte de la práctica habitual de la creación de conocimientos. Es acumulativa, on shoulders of giants. Nosotros citamos todo lo que hay detrás. ¿De acuerdo? Desmitificadas las autocitas. No pasa nada. Como no las vamos a utilizar simplemente como el número, tenemos que utilizar algo que llamamos normalizado o balanceado o contrabalanceado, como queráis. ¿Por qué? Tenemos que balancear contrabalancear el efecto del tiempo, tenemos que contrabalancear el efecto de la disciplina y tenemos que contrabalancear el efecto de los tipos de documentos. Para poder comparar el número de citas, cuando un señor me diga que tiene... Es muy citado, tengo que saber si es muy citado en su disciplina o es muy citado... ¿Qué quiere decir muy citado? Muy citado no quiere decir nada. Necesito unas medidas, necesito... Vale, ¿cómo hacemos esto? Un indicador normalizado, por lo tanto, como he comentado, tiene que eliminar el efecto del tiempo. Compararemos las citas de los papers con la misma edad. Compararemos las citas con un estándar del mismo campo. Compararemos las citas recibidas por un mismo tipo de documento. Una vez has equilibrado estos tres, tienes un numerito que te permite comparar. Ahora sí que puedes hacerlo. Ahora dirás, bueno, pues este tiene 1,5 y este tiene 1,2. 1,5 es más alto que 1,2. Y 1,6 es más bajo que 1,2. ¿Sí? Eso es normalizar, es quitar, eliminar el efecto de los confusores, que en este caso son estos tres, tiempo, campo y tipo de documento.
Hay dos formas en general de hacerlos. Una es ítem a ítem, paper a paper, equilibrar el efecto de estos tres, paper a paper. Es un trabajo de computación, es una cosa, es máquina. Pone en marcha y que vaya haciendo, que compute. Otro es el field oriented, que quiere decir que todos los papers que, de una persona, por ejemplo, los hacen cabida en una disciplina y digo, pues todos a bulto contra aquella disciplina. Lógicamente, como ya os podéis imaginar, el que es item a item es mucho más preciso, ¿vale? Que el de field. Este es susceptible a hacer alguna cosilla ahí. Ejemplos. Ejemplos de item oriented, relative citation index. Este es paper a paper, comparas las citas de este paper con todos los papers de ese año en esa misma disciplina, en ese mismo tipo de documento. Los crown indicators también, o sea, paper a paper, los papers de ese mismo año, de esa misma disciplina, de ese mismo. En cambio, el famoso impacto normalizado en la primera edición de los Ever Ochoa, que igual os tocó hacer alguna cosa, pues era un field oriented. Aquello decían, pues coja la disciplina principal del investigador y métale caña, y lo que salga de ahí, si es por sobre de 1,5, lo tiene hecho. Este era un field oriented, quiere decir, metías todas las, asimilabas todas las publicaciones de un investigador a una única disciplina. Lógicamente, daba pie a que dijeras, bueno, pues en vez de compararme con la media de bioquímica y biología molecular, que está alta, que no veas, me voy a comparar con la de biología celular, que es un poquito más baja. Podías hacerlo. De hecho, nosotros hicimos ese cálculo para el ministerio en la primera convocatoria y les recomendamos que cambiaran la forma del cálculo, y en las siguientes ya lo pasaron a item oriented para evitar las posibles... Pero en su primera edición fue un field oriented. ¿Veis la diferencia entre una forma de normalizar y la otra? Este tipo de filigranas solo son posibles si tenéis una fuente de datos con unos datos muy, muy detallados. Yo entiendo que vosotros no podéis hacerlo desde la Web of Science, porque la Web of Science no da las referencias y los datos que necesitáis, pero los grupos especializados sí que tenemos acceso a este tipo de... Pero cuando estéis delante de un indicador que tenga ese apellido normalizado, preguntaros qué habéis normalizado, es ítem a ítem, es field, es... ¿Vale? ¿Y cuál es la referencia? Va, está referenciado a 1. Vale, pues todo lo que esté por encima de 1, bien. Todo lo que esté por debajo de 1 no está tan bien. Bien, ya lo entiendo, ¿no? Entonces, ¿estás controlando el efecto del tiempo? Sí. ¿Estás controlando el efecto del campo? Sí. ¿Estás controlando el tipo de documento? Sí. Perfecto. Me gusta este indicador. Interpretémoslo. ¿Sí? Aquí está el misacha, ¿eh? Encara que no sigueu capaços de calcularlo perquè no teniu les eines, heu de saber què teniu entre mans i com interpretar-los, perquè us heu de tenir molt clar que efecte del tempo, del campo, esta retaíla, és com si passen les cuentes, ¿no? El tiempo, vas passant les cuentes recordant-te que és el que tens que fer. Sí. El impacto normalizado es del autor. Es de también hay índice H de regiones y de centros, y el índice H es de autor. Es decir, es un grupo de investigación, hace sus exploraciones, propone cosas, pero no quiere decir que eso tiene que ir a misa, ¿me entiendes? Hay indicadores que son exclusivamente de autor y no se deben aplicar a otras dimensiones. Un índice H de un centro, no sé lo que quiere decir. Un índice H de una región, de un país, tampoco sé lo que quiere decir. Un impacto normalizado de una región, impacto normalizado, entiendo enseguida, tengo que entender, tengo que asimilarlo a lo que yo sé que es. Las citas de esa región, de los papers atribuidos a esta región, han sido controlados por el tiempo, ¿verdad?
Vale, ok, lo entiendo. Entonces lo que estás haciendo es ponderarme todos los impactos normalizados de las publicaciones. Va, bien, lo entiendo. Sí, ¿por qué no? Sí, sí, sí. Sí, nosotros lo calculamos también. El impacto normalizado o el citation. Nosotros utilizamos el Relative Citation Index, pero también es un índice normalizado de citas. Sí. Calculas el promedio para una región. No controlas por su tamaño. El que controla por su tamaño es el número de publicación. Y eres tú quien debes situar a los de tamaños similares juntos, los de tamaños. El impacto normalizado es, sobre todo, un indicador que se presta mucho a esto. El impacto normalizado en un centro pequeño normalmente es más alto que en un centro grande. ¿Por qué? Porque en el global es más difícil que un conjunto grande se sitúe arriba que un conjunto pequeño. Tenéis que tener cuidado con esto, ¿vale? El impacto normalizado. Estos índices normalizados normalmente son más altos en centros pequeños, pero vosotros ya sabéis que los centros tenéis que poner los tamaños con los tamaños. Y cuando eso ocurra, ya está, ya lo tendréis. Bueno, ya, sí, es más grande, pero es que es más pequeño. También ocurre que los centros monotemáticos o casi monotemáticos, un centro que solo se dedica a fotónica, un centro que solo se dedica a genotipado, un centro que solo... Estos centros suelen tener impactos normalizados más grandes, más altos, porque es monotemáticos y ellos tienen una referencia y trabajan en un solo. En cambio, que la Universidad de Barcelona consiga el mismo impacto en la ciencia, en sociología, que en biología molecular o que en cardiología, es muy difícil que todas las áreas estén arriba para que el global del impacto esté alto. ¿Me explico? ¿Sí? Una media aritmética, esta que ya decimos, bueno, pues 4 más 5 más 3 más 4 más 7, entre 5. Este estadístico está afectado por los extremos, por los valores extremos. Si tienes 3, 4, 5 y 1000, te saldrá una media aritmética de 300. Pero es que es ese 1000 el que está arrastrando todo lo demás. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esta media aritmética, que normalmente es como se calcula el impacto normalizado de agregaciones muy grandes, es muy sensible a valores extremos. ¿Vale? No. ¿Cómo? El tamaño de la institución, esto no es tan sencillo de determinar. ¿Cómo determinas? Porque tú conoces muy bien tu centro, pero tú no conoces el centro X de Londres. Sí lo conoces, pero igual no conoces el de Londres o el de Estados Unidos. Sí. Aparte, ¿qué es el tamaño del centro? La cantidad de gente que hay, los sitios que tienes, los que pueden publicar, los que publican independientemente. Bienvenida a... Welcome to... Yeah, sí, totalmente. Esto es lo que intentaba explicar antes cuando decía, ostras, la definición de la unidad, ¿no? ¿Qué es la universidad? Todos esos institutos, los departamentos, los hospitales asociados, la definición de la unidad es difícil, pero una vez has tenido que tirar la línea por algún lado, tu proxy, tu aproximación a su tamaño es su número de publicaciones. En un periodo, en periodos equivalentes, comparables. Es como tiene que ser. Voy a mirar cuántos sitios publican aquí, para ver si soy comparable o no con ellos. Claro, la definición de lo que es un IP ya también varía. O sea, que la comparación ya no es válida. ¿No? No, yo no he dicho en ningún momento que la comparación fuera diferente. Yo no, digo que, ¡guau! Wow, comparar es cuesta. Digo que realmente acabes con un dato que tenga un valor, ¿no? Que realmente puedas decir, yo publico más o mejor o con más impacto que X institución o me puedo comparar, porque esto no lo pide. ¿Eh? Y tanto. Y tanto. ¿Qué está otra institución? O me puedo comparar con esta institución, que más o menos es mi campo y tal, pero. Al final tienes que tomar una decisión. Y tienes que ir, tienes que hacer algo, ¿no? La práctica habitual en bibliometría, lo que hacemos los que nos dedicamos a esto, es estimamos el tamaño por el número de publicaciones, igualamos por el número, yo normalmente lo que hago es cortar por terciles, cojo los que hay, el tercio superior, el tercio medio y el tercio inferior, los del tercio superior, entre ellos ya sé qué es lo que ellos... El bacalla. Vale, de acuerdo.
y entre ellos voy a ver quién tiene más impacto, quién tiene más colaboración, quién tiene más. ¿Vale? No tengo otras medidas. Mi disciplina se basa en tomar indicadores a partir de las publicaciones. No tengo el número de personas contratadas. Es que en mi disciplina no estudiamos el número. Bueno, si me lo das, puedo hacer publicaciones por personas contratadas. Y luego me dirás, bueno, sí, contratadas, pero ¿a qué días? Porque claro, los hay que se han ido, que han venido. Que... ¿Y contratadas con qué contrato? ¿Eran permanentes? ¿Eran IPO? No era... ¿Sí? Es que tomar una determinación y nuestro indicador para aproximar el tamaño es el número de publicaciones. ¿Para qué? Molt bé, bona pregunta. Per què el nombre de publicacions? Hi ha evidències a la bibliometria. L'evidència que tenim i que es corrobora cada dia és que una persona fa més o menys un nombre constant de papers a l'any, que és 1,45 papers a l'any. Si és, no arriba a un paper i mig l'any. Si això, tal com s'ha vist, és gairebé constant, el nombre de papers depèn del nombre d'unitats de 1,5 que tinguis dintre de la teva estructura productiva de coneixement. D'acord? És així. Països més grans tenen més publicacions, països més petits tenen menys publicacions. No estan així amb els països perquè això depèn de l'estructura, del funcionament, del sistema, bla, bla, bla. D'acord? Però el nombre d'actius determina la productivitat. I el nombre d'actius, sí, sabem que és més o menys constant el nombre de publicacions que poden produir, extrapolem el nombre de publicacions a la grandària. D'acord? Sempre també veureu que el nombre de publicacions també es pot dividir pel nombre de persones, recursos humans en el Quore o recursos humans dedicats a no sé què. Aquestes dades també estan disponibles a Cordis, a Eurostat, a l'INE, per tant, podries, i si ho fas de forma sistemàtica, acabaries veient que hi ha una constant en el nombre de... A aquest nivell no, però si ho fas paper a paper amb una normalització correcta, és que això, per tenir aquest càlcul s'ha de fer una normalització correcta, que és dir, no comptar Rodríguez A com un autor que sortiria ultra mega... productiu, has de desglosar tots els Rodríguez pels que són i veure que cadascun d'ells acaba tenint una constant de producció per any, paper any. Sí? No ho entens? Vale. No. Les cites ens indiquen quant d'efecte ha tingut la teva feina en els altres. No és la grandària. Sí? Les cites ens indiquen com ha afectat la teva feina als teus consemblants, parells, peers. Sí? El nombre de publicacions ens indica quant d'actiu és aquella unitat, quant d'activa. Sí? I d'aquí extrapolem a que si dins una unitat hi ha l'ésser humà, que és el que finalment escriu i fa la recerca, té una constant més o menys de... Llavors, el nombre de publicacions ens serveix com a indicador de la grandària. Sí, jo volia aportar quatre coses que estan dades a les cites. No? Sí, sí, sí. Primera és la qualitat. Qualitat? Sí, jo faig un paper i és molt diferent que un City Nature o que un City la revista de les Monets. No està indexada. Ja t'entenc. Endavant. Perquè publiques 300.000 papers l'any. Però els meus 50 primers són els millors. El factor d'impacte és el factor d'impacte. És una mitjana dels papers publicats en 2 anys. O sigui, la definició de l'indicador és aquesta. Plus one és encara pitjor, 25
Sí. Claro, y si ahora vamos al factor d'impacte, però bueno, la qualitat, tu deies abans la qualitat, no s'ha acabat, oi? M'has dit dos de les quatre? Sí. De la misma revista en la que iba a publicar. No. Eran tres textos que tenían como curiosidad que el doctor era SP. Para inventar, ¿no? Y la ley les decía, ¿no será que el revivo es SP? Aleshores, claro, el revivo era intuir, ¿no? Forzant a que els seus propis textos fossin citats. Paso por paso, va, venga. Como Jack, vamos partes por partes. La qualitat. La qualitat és un constructe amb moltes facetes. I la qualitat en bibliometria, ho sento, però tothom parla de qualitat quan jo m'esgarrifo, quan sento qualitat en bibliometria. Ens acostem a una cosa que vol dir reacció dels altres. No sé si és qualitat. No és qualitat. D'acord? I això són les cites. És una aproximació a les reaccions que creen el teu treball en una comunitat. No és qualitat. La qualitat és una cosa molt complexa i té moltes facetes. I aquí estem fent servir un indicador per parlar d'una cosa molt, molt complexa. Segundo punto, me cita Nature o me cita no sé què. Hi ha indicadors que fan servir el PageRank i valoren més si la cita ve d'una revista més valorada o no. Sí, també. El SNIP fa això. Bueno, és una altra forma, però és una altra volta de rosca al Journal Impact Factor. Tengo que citar este libro, no me lo he leído, pero es que se cita en mi... ¿Qué puedo decir? En totes les àrees hi ha una part de coneixement que se'n diu el coneixement assimilat. És allò que tu poses en el paper i que ja ni ho cites, perquè se suposa que ja tothom ho sap. Avui en dia en un paper de biologia molecular, jo crec que ja gairebé ningú cita a l'autor del mètode més àmpliament fer servir en biologia molecular, que és la PCR. Per què? Perquè ja està assumidíssim que el de la PCR, ja sabem, tio, al grano, m'entens? Si aquest senyor volia citar aquest llibre és perquè volia retornar a buscar un coneixement que probablement ja és assimilat i potser ja ni caldria que el posés, perquè en la seva àrea potser ja estava assimilat. I quan una cosa arriba a un llibre vol dir que ja la comunitat ja ho té com molt... Ya nos lo sabemos esto, tío. Se da por sentado, ¿me entiendes? Lo doy por hecho, este. Ya es que ya... Este se le supone, ¿no? L'últim punt, quin era? Perdona. La inducció a les cites, això... Si és del comitè editorial, moltes vegades pot ser per pujar el factor d'impacte, que dius, bueno, en nostra revista han aparegut altres articles que també hablen i que tindrà, quizás tindria que considerar su citació en su article, evidentment, perquè pujarà el factor d'impacte. També hi ha clubs de citació. Són, no, por mal que suene, és lícito també, perquè la ciència cada vez más tiende a ser de gran escala y hay proyectos que solo se abordan con muchísimas personas trabajando en sitios muy distintos. Entiéndase, genoma humano, sincrotrones, partículas, neutrinos. Entonces, los grupos, diferentes grupos que hay alrededor del mundo trabajando en esto, se citan entre ellos porque tienen un factor en común que es la materia y el experimento. De Ginebra, de allí donde están partiendo a cada momento los átomos, que no nos enteramos, pero un día no sabremos qué pasará. No me hagáis caso, ¿eh? Ahí donde están partiendo los átomos a cada momento,
hay equipos de entre 300 y 400 personas por cada trocito metro cuadrado de observador de cada uno de los detectores. Dentro hay 3.000 personas trabajando mirando un trozo de detector, a ver por dónde ha salido la partícula y por dónde ha salido la otra y cómo ha deformado el campo. Estas personas vienen de 150 o 200 centros distintos de todo el mundo. Cuando vuelven a sus casas, tienen que hacer algo. ¿Y sabes a quién van a citar? A los que estaban al lado, sentados, mirando el... En el caso de este señor que le decías, tienes que citar a este... En fin, tu paper es tuyo y tú estás en la, tienes todo el derecho de citar a quien tú crees que tienes que hacerlo, pero existe la citación porque es una cuestión de... ¿Vale? No sé si me he explicado, pero lo que este señor estaba haciendo quizás podría interpretarse como coacción, pero también ocurre que un referí te puede indicar que tienes una falta grave en una referencia porque estás obviando un conocimiento que tendrías que citar, que también puede ser mala praxis del investigador, porque no cita a alguien con el que está en contra. Así que no tiene por qué ser simplemente el referee, el que está aquí. ¿Vale? Hay luchas, esto es una jungla. Hay dinero para pagar a unos, no a todos. Y mientras el dinero vaya por pase por algunas cosas que sean de bibliometría, pues el sistema se deforma, se ajusta, no sabes si publicamos más porque creamos más conocimiento o porque dan más dinero a los que publican más. ¿Sí? El sistema de evaluación deforma el... ¿Alguna pregunta más? ¿Seguimos? Ya os estoy aburriendo, porque esto... Indicadores, ¿vale? Cuando ya habíamos conseguido ordenarlo todo, indicadores... El nombre de publicaciones, la grandaria, puseo para las midas, la gen prop, apples and bubbles, citas, la reacción de las otras, no puseo las citas solas porque no volan de res, feu servir indicadores normalizados, que vol dir que se ha calculado traient l'efecte del temps, traient l'efecte de la disciplina, traient l'efecte del tipo de document. I sempre que pugui ser que aquest sigui normalitzat item, peça a peça. Altres indicadors. La bibliometria només mesura tres coses, per més que vulguin dir. Lo que està establecido, lo que medimos activitat, medimos impacto i medimos cooperació. Ara estem a cooperació. Com mesurem la cooperació? La cooperació la pots mesurar com? Dius, molt bé. Com en el cas anterior, sortien quatre centres. Dius, molt bé, hi ha cooperació entre quatre centres que alhora un estava a Bellaterra, l'altre estava a Salamanca i l'altre estava als Estats Units. Doncs mira, hi ha cooperació i a més hi ha internacional, perquè hi ha un que està... Es detecten dos països diferents i hi ha cooperació internacional. D'acord? Ho veieu? Com es deriva això a la cooperació internacional? Es deriva per la localització del centre d'afiliació. Sí? Sí? D'acord? Una altra faceta d'aquesta col·laboració és dir, molt bé, quantes persones havien involucrades en este paper? 2, 3, 4, 8, 2.500, 3.000. ¿Dónde hay más cooperación? Vosotros me lo diréis, ¿vale? Per tant, bibliometria, mesurem activitat, grandària, per posar-los junts, impacte, reacció de la comunitat i cooperació. Us he de dir que la cooperació internacional s'associa a major impacte, a major reacció, d'acord? A major nombre de cites. La cooperació internacional s'associa a major impacte, d'acord? Quan parlàvem dels autors i dèiem, ostres, com sabré quin dels Pérez és el que em toca a mi, dèiem, hi ha un factor que amb el 99% de precisió em pot ajudar a decidir-ho, que són els coautors, els més freqüents, els meus col·legues amb els que sempre escric. Doncs, si tu comences a analitzar la freqüència amb la que co-concurren, co-apareixen els autors, podries acabar esbrinant el que se'n diu un grup de recerca, un conjunt d'investigadors que estan produint junts. No cal que estiguin a la mateixa institució, ni al mateix departament, ni al mateix despatx. Aquests grups són funcionals i es creen per
interessos totalment variopintos, perquè necessites una tècnica, perquè necessites accés a un lobby, perquè necessites no sé què, però la cooperació en ciència és la norma. I la internacional s'associa a major impacte. Per tant, quanta més cooperació internacional, millor. Cuidado que la cooperació internacional també depèn de l'àrea, d'acord? També depèn de l'àrea de recerca. En física d'altes energies és impensable que un paper no esté hecho por más de 5 o 6 países, porque lo hace, porque donde rompen los átomos ya hay 150 centros de 20 países distintos. ¿Sí? En canvi, una recerca que es pugui desenvolupar en una institució que tingui tots els recursos podria no ser tan internacional, perquè ells tenen tots els recursos i tenen tot. En canvi, trencar un àtom requereix d'una infraestructura que hem construït entre molts països i on participen centres de tots aquests països que han contribuït. D'acord? Indicadors d'excel·lència. Abans us deia que en el nombre de cites, en aquella banda on hi ha moltes, on s'han rebut moltes cites, a l'extrem, es podrien construir indicadors que en diem d'excel·lència. Top 10% most cited. ¿Vale? Si tu aconsegueixes que un dels teus papers, tenint en compte l'any de publicació, el tipus de publicació i el camp, hagis rebut, estiguis entre els, en el 10% més citat, havent controlat tot això, és un indicador de que tu estàs aportant un breakthrough, outstanding. Estàs haciendo algo que és diferent, que està marcant tu àrea de investigació. ¿Vale? Y le hemos puesto este nombre, o al menos el nombre con el que se juega es el de excelencia, que es súper rimbombante. Pero, en fin, es lo que hay. ¿Eh? Si oís excelencia, no sé qué, tenéis que pensar que están hablando de análisis de citas en el extremo, de lo ultra mega citado. No solo usamos el 2%, que nosotros no usamos el 10%, usamos el 1% más citado del mundo. Y usamos incluso el 1 por 1000 más citado del mundo. ¿Vale? Tú puedes estar en el 10%, pero puedes no llegar al 1% más citado del mundo y puedes no llegar al 1 por 1000 más citado del mundo. Son indicadores muy singulares que solo tenéis que utilizar para comparar, por ejemplo, autores o centros que ya son los más grandes, con más impacto, con más colaboración, cuando todavía tienes un empate y dices, bueno, vamos a ver en el extremo si se diferencian. ¿Sí? No, no, a ver, sacar el cañón a la primera, no, no. Vamos a mirar los ACB de todos. No, a ver, pero si todavía no ha hecho, no, no, no se puede matar moscas a cañón, nada, ¿no? Sacas el extremo cuando estás en empate, pero ya en una liga muy, muy, ya bastante selectiva, digamos, ¿no? ¿Se entiende eso? Fantástico. ¿Cómo es calculan al percentil, de fet és el percentil, el lloc de citació de la teva disciplina? Podeu anar als Essential Science Indicators de la Web of Science i en allà hi ha una taula amb uns valors, amb uns details. Si el vostre paper, si aquell que teníeu entre mans, té un nombre de cites que supera un dels details, podeu saber que aquell paper està en aquella regió. I aquella regió pot ser el 10%, pot ser l'1% o l'1 per 1000 o el 20% més citat al món. D'acord? Això és possible, eh? A la nostra web, jo quan puc, escric algunes coses i entre les coses que tinc per allà amb el fax és com determinar el quartil, i això ho fan també a la Web of Science, també ho expliquen per allà coses. Índice H, famosíssimo, super ultra utilitzado. El índice H té l'avantatge que combina l'activitat, la productivitat i l'impacte i la visibilitat. Per què va fer això el Hirsch? Perquè tothom es queixava de que, ostres, sí, tenies moltes publicacions però no tenies cites, sí, però tenies moltes cites però quan les dividies per les publicacions no, semblava que no teníem un indicador prou bo, i ell va dir, bueno, pues ja està. Allà on el nombre de publicacions i el nombre de citas es creuin, tienes un índice que además se va a llamar como yo. ¡Wow! Chulísimo. Índice H, Hertz.
Fantástico, ¿vale? Un índice H de 10 quiere decir que tienes por lo menos 10 publicaciones con por lo menos 10 citas. Es donde se cruzan las dos líneas. Si ordenáis el número de publicaciones por el número de citas de forma descendente, ahí donde el número de citas, el número de publicaciones 10 y 10, ¡puf! Allá es el H. ¿Qué pasa con el H, que fue un bombazo y todo el mundo lo empezó a utilizar y va, no tenemos referencias? Cambia, los físicos tienen Hs tremendamente altas, los cardiólogos no las tienen tan altas, los sociólogos, lo siento, las tienen más bajas, ¿vale? Depende del campo de investigación, el índice H. Por lo tanto, no me comparéis un sociólogo con un cardiólogo o por el índice H. Otro problema, el índice H es más alto siempre en el senior que en el junior. Porque ha pasado más tiempo, tiene más citas, tiene más publicaciones, quizás también. ¿Vale? Depende del tiempo. Senior siempre, siempre. Por norma general, el senior tendrá índices H más grandes que un junior. El índice H tiene una particularidad chulísima, que nos ahorra un montón de trabajo. El autor que viene y te dice en su currículum, tengo 360 publicaciones, y dices, uff, me quito el sombrero, chulísimo. Tú empiezas a pensar los problemas que voy a tener para identificar las 366 cuando además una parte de ellas no estén indexadas, cuando además una parte sean abstracts y además cuando las otras sean editoriales y cuando las otras sean no sé qué. El índice H te quita todo esto de en medio. ¿Sabéis por qué? Porque el índice H solo cuenta las publicaciones que se han citado. ¿Y cuáles son las publicaciones que se han citado? Las que están indexadas y que además son las citables. Se acabat. Dígame lo que quiera. O sea, de las 366, al final en su índice H han contado 10 publicaciones, que eran las que tocaban. ¿De acuerdo? ¿Para descontar? No. Es igual. En funció de la font, tornarà a passar el mateix. Segons aquella font, només comptaran els que tinguin indexat en aquella font i els que tinguin cites en aquella font. I ja està. I no hauràs de buscar si la revista de los anales de no sé quantos està indexada o no. I qual és la fuente más fiable? Porque, claro, si no pusim un índice H, que es distinto de que tiene PubMed, que tiene cita citation. Bueno, PubMed quizás no es un buen ejemplo, pero el no es verdadero comparado con qué, con el de Thomson Reuters, con el de Wash. Con otro, cualquiera, no sé. Claro, es que ahora mismo que yo sepa solo hay dos fuentes que realmente te lo podrían dar de forma más o menos. A ver, Ulrich es la que te dice que en el mundo hay, no sé, 50.000 o 60.000 revistas de todo tipo, el Lola. Thomson Reuters te dice, me da igual, yo tengo 11.000 que son las más chulas. Scopus te dice, me da igual, yo tengo 25.000, 18.000 que son las que tiene mi editorial y punto. Más tampoco es mejor. Más tampoco es mejor. Puede darse el caso de que tú incluyendo más publicaciones, tus indicadores bajen. Porque incluyes publicaciones que quizás no tuvieron tanta relevancia. ¿Sí? Entre las fuentes, como una regla sencilla, Web of Science es más bien selectiva, Scopus es más bien, tiende a ser exhaustiva. ¿Vale? En Scopus encontraréis más publicaciones que en la Web of Science. Tiene la base, su catálogo es más grande. Está, es así de claro. ¿Sí? Se puede dar la paradoja de que más no es mejor también. ¿Dudas? ¿Comentarios? De la fuente.
Incluso le pediría la fecha, porque hay a nosotros nos toca contrastar los indicadores de algunos premios y concursos, y no es raro que mejoremos sus indicadores cuando actualizamos las publicaciones, el número de citas. Evidentemente, un investigador investiga y en el momento de hacer su currículum le estás pidiendo una cosa que es del todo incómoda, ¿no? Pero, y nosotros en cambio nos dedicamos a eso y tú puedes incluso a veces mejorarlo porque es en el momento tal, utilizando la fuente tal. Yo no conozco el significado. No conozco el significado de un índice H de centro o de comunidad autónoma o de país. La teoría sé que será el punto en el que el número de publicaciones y de citas igualen, pero en un país o en un centro, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es el significado? No lo sé. Desaconsejo totalmente. El índice H es un índice. No. 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 En la dimensión humana, la de un humano, tú estás evaluando su performance, su rendimiento. Cuando mezclas los de todos los investigadores de un centro, ¿qué es? ¿Es el mega humano? ¿El ¿Y están ellos coordinados como para hacer el robot centro? ¿Qué es? ¿Me explico? No lo sé. En la dimensión humana sé que tiene que ver con el rendimiento de esa persona, ese investigador concreto, en su trayectoria. En un centro no sé lo que es. No sé si me estoy explicando, pero es una cuestión de dimensión. En el humano, yo sé que estoy evaluando su rendimiento. En el centro no sé si estoy evaluando el rendimiento de un mega humano, un orgo homo, no sé qué es. No lo sé. Yo lo desaconsejo. Es un indicador diseñado para investigadores en una dimensión para humanos que se acaba a los 60 y pico, 90 años. Un centro puede tener 300 años, un índice H de 300 años. Mira la Universidad de Barcelona o una universidad alemana o una de Turín o de Roma. ¿Cuál es el índice H de una universidad de 500 años? Estamos hablando de una cosa totalmente distinta. Es que no lo sé, no sé qué es, no sé qué es, no sé qué es. Y os piden el índice H. Bien. Impacto normalizado, lo entiendo. Es la media ponderada de los impactos, ¿no? De las publicaciones atribuibles a ese órgano, a ese centro. Pero hemos dicho que ese también era investigador, que No. El impacto normalizado para un centro, ok. Es el impacto medio de las publicaciones atribuibles a ese centro. Ok. El índice H no lo entiendo. Porque es para la dimensión humana. Aquí igual acabamos hablando del sexo de los ángeles, ¿no? Pero yo lo desaconsejo, no sé cómo va más allá de la pura definición del indicador. Así como en las citas te puedo decir, bueno, sí, pero es que una cita igual, es que estamos hablando de la reacción, nada, y extiendo, ahí hay un modelo teórico conceptual. En el índice H de centro no tengo ese background teórico, ese modelo conceptual detrás, no sé qué es. Seguimos, ¿eh? ¿Sí? Oh, no, perdón. Sí. Sí.
¿Y la implicación cuál es? Que tiene ese es un proceso de computación que está hecho para cuando eres tú quien evalúa qué sentido tiene. Sobre todo como técnico, tienes que poner tú el filtro, creo yo, porque yo lo puedo computar para cualquier agregado, absolutamente para el índice H del mundo, ¿por qué no? Para cualquier agregado, donde haya publicaciones y citas, puedo calcularlo. Es un problema de computación, simplemente. ¿Qué sentido tiene? No lo sé. En la dimensión humana, sí. Es la combinación de su productividad y el impacto que ha tenido, resumido en un número, que en sí mismo no quiere decir nada hasta que no lo pongas al lado de otro. Comparable en edad, comparable en campo, comparable... ¿sí? Es un poco filosófica la discusión, pero esta ha sido diseñado para investigadores. Fuera de ahí es explorar cosas, es abrir un debate de Claro, es que es computable con cualquier agregado. Bueno, como es el factor de impacto, es un indicador de revista. Es computable. ¿Cuál es? La computadora tú le dices, venga, cuando tengas este número lo divides con el otro. El ordenador lo hace. Es la recomendación. Nuestro día a día, por lo menos el mío, luego se traduce en cosas extrañas. También me han pedido el índice H en mi institución, por ejemplo. También me han pedido... Calcúlalo, advierte que desconoces y las personas... Ahora que veo esta diapositiva, a mí también me han pedido el factor de impacto de un autor. Entonces yo les digo, hombre, el factor de impacto es de la revista. Ajá, sí. Vamos, si tuviera medallas te daría una ahora mismo. Sí, que vosotros tenéis una espada y yo también la tengo, y la he visto mil veces, pero aquí estoy contando la misma historia de cada vez. Hacer lo que os pidan. ¿Qué es el factor de impacto? Perdona, ¿qué es el factor de impacto de una institución? Sí. Especifiquemos porque esto ya se me ponen los pelos de punta. Venga, va. Aquello era impacto normalizado, ¿eh? Que en la primera hubo un lío si era el factor de impacto. No tiene que ver con factor. No lo sabían. Me llamaron a mí para decirme, oye, ¿esto cómo va? Pues yo qué sé, si lo has inventado tú. Ah, ¿quieres decir citas normalizadas? Sí, hombre, vale, de acuerdo. Pero tres llamadas y cuatro con la persona que llevaba la convocatoria. Porque me llamaban a mí para preguntarlo. Digo, ¿y no está en las bases esto? Además, quítale las autocitas y a día de ayer. No, claro, con las publicaciones. Ah, no, perdona, es que tengo una impres que saldrá la semana que viene. Hostia, me han hecho un in advance publication que, hostia, tendría que salir. Perdona, pero ¿qué? Publicaciones de 2014 indexadas porque... Pero, perdón, ¿qué? Sí, in advance, vale, de acuerdo, sí. El factor de impacto, que es el que tenemos aquí, venga. Factor de impacto. Recomendación, calcular lo que os pidan. Siempre que podáis, calcularlo, avisar. Warning. Esto que me acabas de pedir y que yo he calculado de la mejor forma que sé, porque aquel tío me puso la cabeza así, no sé lo que es. O sea, no sé qué está midiendo. No te preocupes, que yo ya lo sé, que yo hice un curso. Vale, cojonudo.
Yo ya te he avisado, ¿vale? Factor de impacto, el indicador ultra, super, mega, plus, archi, conocido de toda la... que además se le supone bibliométrico, y que yo he renegado de él toda la vida, y su propio padre reniega de que sea bibliométrico, pero en fin, no deja de ser otra cosa que... ¿sabéis? Sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? El Journal Impact Factor, que quiere decir el número esperado de citas de los papers publicados en los últimos 2 años en una revista, que además está metida en una disciplina por el nombre, ¿vale? Bien, el Journal Impact Factor es una media aritmética, es una esperanza estadística. ¿Qué quiere decir eso? El impact factor, que fue diseñado para tener un criterio para seleccionar revistas para meter en tu catálogo, se ha convertido en un indicador de métrica. Sobre la suposición de que el número esperado de citas en esa revista a los 2 años, se supone que tú lo vas a acabar teniendo, tu paper lo va a acabar teniendo, ¿no? Porque eso es esperado, coño, claro, yo lo espero. Mi paper tendrá que acabar teniendo estas citas, ¿no? No, no, ¿vale? No. Como media aritmética, lo que os comentaba antes, los valores altos y los valores bajos lo destorotan, lo se mueve, ¿vale? Y es lo que pasa, que hay unas poquitas publicaciones, hay unas poquitas que son las que realmente levantan el impact factor y las demás... viven del cuento, ¿eh? Las demás disfrutan de la, ¿vale? Del spa. 15% te explican el 50%, pero es que el 50% ya te explica el 90%. ¿Eh? No, es que yo he colocado... Hostia, tengo un... Sí, pero igual es de los que está viviendo el cuento. Es que igual no ha recibido ni una cita, ¿me entiendes? Me da igual. Bueno, es igual. El Journal Impact Factor no es un indicador de autor... ni es un indicador de paper, es un indicador de revistas que nos dice cuánta difusión tiene o cuánto alcance tiene o su penetración en la comunidad o no sé, ¿vale? Pero no habla de prestigio del investigador ni del prestigio del paper. Te dice que un paper en esa revista, a los 2 años en su comunidad... está generando unas respuestas, unos impactos de esa... Pero no dice que es un paper concreto, ¿no? Es de la revista, del conjunto de publicaciones de esas revistas, ¿vale? La extrapolación de que el impact factor es más prestigio para el investigador es una asunción incorrecta. Súper extendida, pero es incorrecta. Lo siento, ¿vale? El impact factor es una media, es una esperanza estadística que... en un mundo, la bibliometría, en un mundo en el que muy pocos hacen casi todo, la media aritmética no vale para nada. ¿Vale? Para lo que sí que nos puede servir el impact factor es decir, muy bien, pues de todas las publicaciones de un autor, vamos a ver cuántas están en revistas del primer cuartil, porque queremos una indicación de la habilidad que tiene este tío para... meter sus resultados en revistas de mayor difusión, de mayor alcance, ¿vale? Entonces, bueno, pues, como tenemos disciplinas, cada disciplina es una liga. Dentro de cada liga está el Madrid, el Barça, el Madrid y todos los demás, ¿no? ¿Verdad que la liga la explican 2, 3 equipos? Siempre está entre el Madrid, el Barça, si acaso Sevilla o no sé qué, Valencia. Pero son... La liga la explican 2 o 3, que son los que hacen casi todo el ingreso en el pay-per-view, y los demás es... ya lo veremos, ¿no? Pues en bibliometría pasa esto siempre. La simetría es una característica de la bibliometría. Como en el impact factor, unos pocos hacen que el impact factor suba y los demás viven de la... Entonces, ostras, vamos a ver cuáles son de esos papers que están por allá y tal, bla, bla, bla. Dentro de cada liga, las revistas que están dentro de esa liga... tienen sus numeritos y los ordenas de menor a mayor, divides entre 4, ya tienes un número, ya puedes partir esto, ¿vale? Pues venga, cada liga la puedo partir, paf, paf, paf.
y tengo cuatro trozos. Aquí están, pues no sé, los que bajan a segunda cada año, y aquí están los que siempre están en campeón, supercopa, la Champions, ¿vale? Es así. Pues hasta tú puedes calcular el porcentaje de publicaciones de un autor que aparece en alguna revista de aquí, como un proxy a que a la habilidad, la capacidad de este autor para difundir sus resultados, que tiene que estar en línea, con otros indicadores, ¿eh? Normalmente está en línea con otros indicadores. Si una persona es capaz de colocar publicaciones en revistas de alta difusión, normalmente sus indicadores de citación también están en línea. Es muy raro que os enfrentéis a un autor que es capaz de colocar papers aquí, pero de forma sistemática todos han fallado, es decir, no han citado. No. Eso sería incongruente. Normalmente una y la otra están en línea. ¿Me explico? Una alta capacidad para colocar papers en revistas de alta difusión llegan a más personas, que también genera mayor probabilidades de que tu trabajo genere reacciones y por lo tanto lleguen a tener citas. Van en línea, ¿eh? Van en línea. Uno, el impact factor, ¿por qué lo utilizamos? Lo utilizamos en realidad porque cada año está disponible. Porque cada año está allí, porque es fácil, fácil, entre comillas, porque está allí. La gran ventaja del factor impacto es su disponibilidad, es anual. ¿Vale? Problemas cuando una revista está en dos ligas, entonces haces indubio por reo, dices, bueno, pues cojo la que esté en la liga en la que esté más alta. Problemas cuando la revista es de reciente entrada y todavía no ha hecho los dos años, no tiene impact factor. Problemas cuando los propios índices de Thomson Reuters no se aclaran cuál de las revistas es, o era un book series, o era un proceedings, pero no sabes dónde estaba, ni qué, cuál era, ni qué. Tiene sus cosillas, ¿no? De esas de tener que matarte ahí con una sola revista para darte cuenta de que era un... Pero bueno, está allí, es disponible, nos lo piden a trocha y moche para todo. Se utiliza de las formas más horrorosas, como la suma del impact factor. ¿Qué quiere decir la suma de una esperanza estadística? Ni idea. La palabra en medio no la digo. Ni idea. O sea, ni idea. ¿Qué es la suma de las esperanzas estadísticas? No lo sé lo que es. No sé qué significado tiene. Y en biomedicina, desgraciadamente, el Instituto Carlos III... un año empezó a pedirlos en las memorias. Y a partir de allí, casi todos los centros sanitarios y de recerca piden la suma del impact factor. Ahora tenemos 4.000. Yo veo el 4.000 y digo, ¿4.000 qué? Porque, ¿qué? ¿4.000 qué? ¿4.000 esperadas de qué? Porque luego miras el registro, que sería lo más aseñat. Mira el número real de citas que has recibido. Pasas en los 4.000, olvídate de ese sumado, hombre. Pero es que eso no quiere decir nada, ni es nada. Mira el número de citas y luego normalízalo. ¿De acuerdo? Se utiliza mal el impact factor, pero lo continuaremos utilizando porque, no sé, porque es muy difícil cambiarlo. Esto, antes el profesor Guerrero apuntaba, fuera de aquí no lo usa nadie. Lo desprecian, lo aborrecen. Hay un informe de la Asociación Internacional de Matemáticos que es demoledor, que es que me puse hasta a llorar cuando lo... Bueno, lloraba y me reía porque digo, pues esto tenía que decirnos la Asociación de Matemáticos. Eso es una basura para como indicador, porque mal utilizado. En fin, si lo calculáis, utilizarlo bien, utilizarlo para calcular el porcentaje de allí. Si os piden sumado, decir, oye, te lo sumo, pero... Sabes que cuando hay dos te pongo el mejor, ¿no? ¿Vale? Una pregunta. El percentatge d'articles amb un determinat coartil o d'acil, aquest sí que podria ser un indicador de cita? Sí. De cualquier agregado, como quieras. Cualquier agregado. El gran drama de la bibliometría, la reproducibilidad.
la repetitivitat. El gran drama de la bibliometria. Entre todo lo que os he explicado, siempre os he ido diciendo, bueno, aquí hay errores, ostras, esto es dificilísimo, leerla y distinguir que aquí estaba la UB, no, también estaba el CSIC, ostras, también estaba el IBB y no estaba el hospital, no sé qué. Hay errores y hay quien los controla y quien no. Pero este es el gran drama, ¿eh? ¿Sabéis quiénes son estos, no? CTWS, este es Leiden, esto es una referencia en bibliometría, aquí están los... Es como Don Vito, o sea, es decir, aquí están los popes de esto, los que tallan el bacallá, ¿eh? Aquí. Aquí está Simago, que es el grupo, es grupo español también, con origen en Granada y ahora está en Madrid. Dijimos, ¿qué tal si calculamos los papers como los hacen en Leiden? ¿Qué tal si contamos los papers como lo hacen en Simago? A ver cómo sale esto, ¿no? Pues fijaros, para la Universidad de Barcelona, Leiden dice que tiene 7.600. Nosotros, contando como ellos, tenemos 11.000. ¡Coño! ¡Ah! ¡Perdón! Simago para el mismo dice que tiene 15.000 y nosotros, si contamos como Simago, tenemos 16.000. ¡Ostras, va, tú! ¿Qué quiere decir? ¿Que la Universidad de Barcelona puede tener más o menos 4.000 o más o menos 1.000 papers? ¿1.000 arriba, 1.000 abajo? ¿Esto qué es? ¿Qué cachondeo es este? Luego resulta que nos tomamos a pies puntillas que yo tengo 357 papers. ¿Pero qué 357 es? ¿En qué fuente? ¿Qué día y qué tipo de documento estamos contando aquí? ¿Y cómo asignaste? ¿Con qué error asignaste? Pues aquí está visto esto. Leiden. Dicen que ellos tienen un 5% de falsos positivos. Bueno, pues esto yo le podría decir más o menos 5. Nosotros tenemos un 3% de error. Si me hago, desconozco el grado de error que cometen ellos en la asignación. Pero bueno, a las diferencias, fijaros, 900, 62.000, bueno, por aquí 3.000, 2.000, 6.000. Tela marinera, ¿eh? Reproducibilidad, bibliometría cateada. Yo la catearía, pero sin ¿vale? Lo que pasa es que esto tienes que irte a tomar algo fuertecillo y volver a mirártelo y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Desde Holanda, ver a la Universidad de Barcelona es más difícil que ver a la Universidad de Barcelona dentro de Barcelona. Tú apuntabas que dices, yo conozco el mío, pero el que está yo no sé dónde... Pues aquí está ese efecto, efecto local. Saber estar allí y saber qué es lo que hay y si cambió de nombre y si ahora añadió este y si sacó al otro, no sé qué. Esto es efecto localidad, estar no, local knowledge, saber lo que se cuece por ahí cerquita. Lo que pasa aquí tiene otro nombre, o tiene otros nombres. Uno, son dos fuentes de datos distintas. Quizás porcentajes de error distintos, metodologías distintas, pero eso tampoco es una justificación. La base de datos, o sea, sí, la fuente es distinta, tienen que haber diferencias. Y el porcentaje de error. Con todo, aunque hayan estas diferencias, no tengo la diapo aquí, con todo y eso, lo que sí que queda... Claro, y lo que uno ya tiene que decirse para no tirarse por la ventana es que cuando Leiden dice que la V está por encima de la UAB, nosotros también lo decimos, y que cuando Simago dice que la V está por encima de la UAB, ellos también lo dicen, con lo cual la correlación entre los dos rankings es muy alta. ¿Vale? Pero tenéis que saber que el número de publicaciones, antes de ir a misa y recitarlo y decir esto es así, tenéis que saber que hay discrepancias por las metodologías, por los errores, por los tipos de documentos. Esto lo puedo repetir mil veces, pero no os lo aprenderéis. La fuente, el tiempo, la profundidad del proceso de atribución, los porcentajes de error. ¿Tú cometes errores? Me decían en el workshop. Hombre, sí. Nos equivocamos. Pero intentamos que estén por debajo del 3%. Hostia. Sí, ya. A ver cuántos haces tú. No, es que nunca lo he medido. Ya.
no los cometes, ¿no? Porque no lo has medido. Los cometes, pero no los has medido. Hay otra cosa que puede explicar esas diferencias, que cuando ellos dicen Universidad de Barcelona, quizás, aunque tengan el mismo nombre, la estructura interna donde hemos decidido que iban a ir los papers no es la misma. Eso puede explicar las diferencias también de papers entre los recuentos. Las peculiaridades regionales, el conocimiento local. Completeness. Las bases de datos pueden tener agujeros. Pueden tener agujeros. Y lo siento, pero es que detectar lo que no hay es dificilísimo. Es muy difícil. Tipo de documento. A veces dices, no, yo tengo 350. ¿350 qué? ¿Artículos? ¿Reviews? ¿Proceedings? ¿Abstracts? ¿Editoriales? ¿Letters? ¿Corrections? ¿Addendums? ¿Book review? Hablemos de lo mismo. Ah, sí, hablamos de articles, reviews, proceeding papers o conference papers. Y luego este, ¿qué eran? ¿700,5 o eran 1500 contado 300 veces el mismo paper? ¿Vale? Todo esto que hay aquí, que se os quede alguna, porque igual os salva un día el pellejo, ¿eh? ¿Vale? Porque cuando vosotros salgáis con el paper y digas, este tiene 250, y te digan, ¿pero qué? ¡Si yo tengo 300! Digo, ah, bueno, ya, espera, es que he contado desde el 2000 no sé cuántos al 2000 tanto, yo solo he contado estos papers, perdona, ¿eh? He utilizado esta fuente, perdona, ¿eh? Solo he contado así, perdona, ¿eh? Pero claro, es que yo he contado que, ¿eh? ¿Vale? Os puede salvar el pellejo. Esto os salvará el pellejo un día, porque los recuentos no hay forma de clavarlos. La reproducibilidad en bibliometría es un problema, porque hay muchos procesos y la derivación, la atribución derivada de la publicación desde el centro a la localidad, al país, bla, 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 esto va acumulando unos errores. Por eso os decía, la calidad del informe depende absolutamente de lo fino, preciso que uno, el tiempo que dedique a esa limpieza y clasificación, limpieza y clasificación. Os decía que a veces hemos dedicado el 80% y hasta el 90% simplemente a limpiar, clasificar, limpiar, que esté bien y que el error sea el menor. Porque cuando salgan los números, la única defensa que tendremos es decir, nos equivocamos, hemos asegurado que esté al menor del 3, esto es lo que hay. Contando estos documentos, este periodo, con esta fuente, con este método de contaje, con estos tipos de documentos, con esto, hasta que lo derrotas por cansamiento o por convencimiento. ¿Os imagináis, no? Vale. ¿Esto se tiene que acabar en algún momento? ¿A qué hora? Nos quedan 20 minutos. Prometo acabar en 5 y luego os explayáis y me preguntáis lo que queráis. O agoto el tiempo hasta el final. ¿Queréis acabar aquí muerte cerebral como directos a neuro, hacer sacar ahí? ¿Qué preferís? ¿Tiempo para esbarjo? Sí, ¿no? Más aconsejable que salgamos un poco. Lo que os comentaba antes, muy pocos, en bibliometría es casi una norma, muy pocos hacen casi todo, ¿eh? Esto es, os voy a presentar este fenómeno de la asimetría de las distribuciones, casi en todos los niveles. Aquí tenéis países. Pues fijaros, USA, China, China está creciendo como la espuma. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien me dice por qué China? Porque son un montonazo de chinitos escribiendo, ¿no? No sé, pero ¿por qué os reís? Si es así. Vale. Fijaros, si el mundo lo pones así, 5. 5 tienen más de la mitad de todo el mundo, ¿eh? 5 países, 5 sistemas explican más de la mitad de todo el conocimiento del mundo, ¿sí? O han participado en más de la mitad de los papers. ¿No os parece impresionante eso? Pues eso es así, eso es asimétrico. No quiere decir que si hay 20, los 20 contribuyen igual. No. Unos pocos son los que... Vamos a mirar lo más local esto. Venga, la Liga. El Barça, Sevilla,
el Valencia y tal. Aquí es peor, ¿eh? Esto es mucho peor. Dos sistemas locales y hacen casi la mitad de todo el sistema, ¿eh? Asimetría. Pocos hacen casi todo. Por sectores, aquello que dices. Universidad. 78% de las publicaciones llevan una firma de universidad. ¿78? Sí, claro. Es que el sistema de educación en un país como este es el principal ejecutor de la investigación. Ninguna duda de esto, que no os quepa ninguna duda nunca. Por áreas, bueno, ya lo sabemos, ciencia y biomedicina son, ellas dos juntas casi te explican todo. Este perfil no es typical Spanish, este perfil es del mundo. Puede estar influenciado, y lo está, por la fuente que utilices, ¿vale? Porque las fuentes evidentemente recogen más revistas de ciencias, más revistas de biomedicina, pero igual es que se publica más en ciencias y más en medicina y más que en las otras, y por eso hay más revistas en estas, ¿verdad? Aquí, este tenéis que tomároslo con estas precauciones. Como que esto siempre es así, pocos hacen casi todo, lo más recomendable es utilizar algo que no sea la media. Entonces, yo os recomiendo, el Excel lo puede hacer esto, ¿eh? Calcular la mediana en vez de la media, o el percentil 50, que es lo mismo, que dirá quién está a la mitad realmente de toda la distribución, cuál es el punto medio, o el 75, que os dirá cuál es ese que marca el tercio más alto, ¿sí? Os recomiendo más estos, que estos son sesgados, estos son resistentes a la... Estos estadísticos son más resistentes a la simetría. ¿Paso? Esta es la combinación mínima de estadísticos en una descriptiva distribuciones asimétricas, ¿vale? Desde el más bajo, el mínimo, 25, 50, 75. El rango intercuartílico, que tiene un nombre, que es que tira para atrás, pero es una cosa muy fácil, te dice cuán disperso están los datos, ¿vale? Si esto es así un huevo frito de aquellos que no es huevo fresco, sino que se desparrama así, aquel huevo que se desintegra nada más abrirlo, o si es un huevo frito más fresquito, que se mantiene más, ¿eh? Cuanto más grande es, menos fresco huevo. Esa es la diferencia entre estos dos puntos. Aquí está, este es el efecto, esta es la gran tragedia, ¿eh? Si nosotros en bibliometría trabajáramos con campanas de Gauss, tendríamos resuelto todo ya. Lo tendríamos facilísimo. ¿Por qué? Porque en la campana de Gauss, caramba, esto, la media, la moda, la mediana, todas te caen allí, es perfecto. Y tú sabes que si te vas por aquí tres desviaciones para la derecha o tres desviaciones para la izquierda, estás en el valor extremo. Y aquí es donde pasan las cosas y por aquí no pasa nada. Pero no, eso no es lo que pasa en bibliometría. En bibliometría hay más esto. Aquí está el montonazo que no hace casi nada, y aquí, por aquí empiezan los que cortan el bacalao, los top cited, los top 1 por 1000, todos están. Pero esta cola, si la pintara, pasaría esa pared. ¿Lo veis, no? Esto se acerca, como aquí de los límites, ¿no? Que te decían, el límite tiende al infinito en las clases de mate, que te decías, ¿qué? Pues esto tiende al infinito. Porque te van apareciendo como bullets. Hostia, ahora hay otro más bueno, y otro más, y otro. Y la curva, ¡buah! Y se alarga, ¿no? Porque siempre hay uno que más publica más, y que más citas, y que más. Y ese en el extremo, ese es el análisis en aquel extremo, ¿no? Se sale esta diapo, ¿eh? Se va. Tipos de informes. Todos los que podríais hacer en ciencias. Bibliometría es casi siempre retrospectiva, porque estamos mirando cosas que ya han pasado. Prospectivos hacemos también cuando hacemos una extrapolación, extendemos la recta, que normalmente utilizamos, como no, una línea, una extrapolación lineal. La mayoría de los estudios son multivariantes, analizamos más de una capacidad, ya lo hemos dicho, la actividad, la visibilidad o el impacto y la cooperación. La mayoría de ellos son descriptivos, porque no sé cómo todavía es muy joven y hay muchos sistemas que no se conocen, pues lo que hacemos es describirlos. La productividad, análisis bibliométrico de las publicaciones en neurodegenerativas.
Inferencial es cuando decimos, muy bien, pues tengo la comunidad de grupos de investigación en cardiología de España. Estos grupos he detectado que estadísticamente se asocia que cada vez que son más grandes producen más. Puede ser que esto ocurra en la comunidad internacional. He observado que los grupos con en las temáticas estas tienen más impacto. Puede ser que eso ocurra en la comunidad internacional. Eso es inferir en la población. Cuando miramos la escala la localización, pues tenemos el micro, donde está el investigador, ese que nos mata, ¿no? El Rodríguez, o el grupo de investigación del Rodríguez, que ya entonces nos fulminan ya de entrada. El meso, que normalmente ponemos las organizaciones o incluso los sectores institucionales. No he dicho lo que es un sector institucional, pero creo que nos entendemos todos. Si yo digo el sector universitario o el sector sanitario o el sector CSIC, OPIS, ¿sí? No es nada más que otra forma de clasificar, intentar crear grupos homogéneos, peras con peras, manzanas con manzanas. Y macro, cuando por lo menos ya estamos analizando un sistema RMD en su totalidad. Depende de cuándo lo hagamos, ex ante, de proceso en medio, en biometría no se hace esto. Esa es una evaluación de control correctiva, esto en bibliometría no se hace. Esta normalmente es la que hay en los procesos de financiación. Una ex post normalmente simplemente para verificar que se han conseguido unos objetivos. Poco frecuente en bibliometría. Es más frecuente en bibliometría la de impacto y simplemente porque las publicaciones, como sabéis, requieren un tiempo para salir, por lo tanto necesitas más tiempo. Estamos hablando que este es inmediatamente después de una acción, de un proyecto, y este pueden haber pasado 5 o 10 años después de la acción, porque aquí se evalúan los efectos estables, permanentes, a largo plazo, en el impacto, en el outcome. Es muy distinta de estas. Según el alcance, pues podemos hacer un estudio bibliométrico que haga, ¡las! Estudiamos solo las publicaciones de 2008 de los grupos de tal. O podemos hacer, estudiamos la evolución de la producción del centro, ¿de qué? Longitudinal. ¿Vale? Los hay de todos los colores. O se pueden crear de todos los colores los informes. Aquí está. Macro, meso, ex, ante, post, ex, transversal y longitudinal. Esto es como una clase de epidemiología en la que te explican todos los tipos de... Creo que ya está. Aquí os iba a explicar cómo reportar, pero lo voy a dejar aquí porque creo que ya se me ha machacado bastante. Con todas las advertencias que lleváis ahora mismo en la cabeza, yo creo que haríais un informe ya, pero, vamos, estos que repartiría medallas. Porque 3 páginas serían advertencias y 1 página el informe. Dirías, ¡ah! Estos son los míos. Bien. Bien, pues... Nada, muchas gracias. Solo esta, ¿vale? Indicadores así globales para que tengáis una idea de cómo está el mundo, de cuál, para que os deis cuenta de que estáis observando es una réplica más de lo que se observa en otros sitios o a nivel más global. Podéis mirar los informes de la National Science Foundation, o podéis mirar Cordis, o podéis mirar informes... los outlooks de... para que veáis que lo que estáis viendo no descuadra demasiado en la... ¿vale? En esa mochila de paracaídas que tenéis que llevar, no está mal tener alguna cosa de estas. Gracias.